הייתה אהבת ליבו, מגן וצינה, היא עשה ביבו, ויער אותו וישר נתיבו, לגמור ולשמור דרכי השם. Pastores, líderes de Perú y Ecuador, gran diplomado de guerra espiritual con el rabino Raúl Vargas, guerrero espiritual con 28 años de experiencia en demonología. Protéjanse con toda la armadura que el Eterno les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Efesios capítulo 6, verso 11. Inscríbete ya con solo $40 y recibe el diploma que te acredita como guerrero espiritual. Gran diplomado de guerra espiritual del 29 al 31 de agosto en Lima, Perú. Edificio Palacio de la Juventud, Cercado de Lima, número 15302 con Avenida Universitaria, cuadra 20, Distrito Los Olivos. Inscríbete ya. 51-948-045-351. Te esperamos. Aparta tu cupo. Atención, pastores, líderes de Perú y Ecuador, gran diplomado de guerra espiritual con el rabino Raúl Vargas, guerrero espiritual con 28 años de experiencia en demonología. Protéjanse con toda la armadura que el Eterno les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Efesios capítulo 6, verso 11. Inscríbete ya con solo $40 y recibe el diploma que te acredita como guerrero espiritual. Gran diplomado de guerra espiritual del 29 al 31 de agosto en Lima, Perú. Edificio Palacio de la Juventud, Cercado de Lima, número 15302 con Avenida Universitaria, cuadra 20, Distrito Los Olivos. Inscríbete ya. 51-948-045-351. Te esperamos. Aparta tu cupo. ברכות עצומות ויסע בכל עת כנהר שלומות, בו יבוא ברינה נושא אלומות, יזכה ויראה ישועת השם. Baruch Hashem, Shabbat Shalom. Bendecimos a todos los ajín y todos los javerín que están en las naciones. Les mandamos mucha verajat, mucha bendición. Shabbat Shalom para todos. Démosle un aplauso al Kadosh Baruj Hu. Bueno, antes de continuar con esta parachá, quiero hacer una anotación porque estoy hablando de las contradicciones. Las contradicciones que hay en los evangelios, ustedes saben perfectamente, bueno, ustedes no saben, algunos sí, otros no, tendrían que ponerse a estudiar, pero hay muchas contradicciones y con todo lo que he estudiado y con todo lo que he investigado, realmente los apóstoles prácticamente no escribieron. El que escribió prácticamente un 40% es Mateo, pero el que hizo las copias y la crónica, en las copias colocaron ciertas cosas más, o sea que hay
palabras, hay escritos que son añadidos. Tenemos tres Juan, Juan de Jerusalén, Juan Gallo el anciano y Juan el sacerdote, que es que es pues el que siguió a Yeshua. Y muchas veces nos confundimos con estos tres Juan. Juan de Jerusalén, que es Juan Marcos, que le ayudó a escribir a Pedro. Tenemos Lucas, que no era apóstol, era un discípulo que le ayudó también a Pedro, porque sabía escribir muy bien griego y también le ayudó a Pablo a escribir. Y Pablo también deja entrever que él era muy rudo en palabras, o sea que no escribía muy bien y por lo tanto utilizaba amanuenses. Entonces cuando nosotros vamos a ver, eso nos causa como un poquito de sospecha, no en el sentido de ir a pisotear lo que tenemos ahí, no, sino estudiar con desconfianza. Como cuando usted se va a comer algo y usted primero lo mira bien y luego se lo come, ¿no? No es que se coma algo y después está en el baño porque le dio cólicos y le cayó mal. Lo otro es que cuando se recogieron las copias para armar lo que hemos conocido como Biblia, no estoy hablando de la Torá, estoy hablando de Biblia, San Jerónimo en el siglo V, antes de recoger todo eso, hubo muchos debates, hubo muchas discusiones porque había miles y miles y miles de escritos. Esa es otra cosa que también me pone a mí en cierta duda, no, como me da un botón de alerta para yo, cuando estoy leyendo a Pablo y todo, mirarlo con mucha suspicacia, mirar a ver dónde de pronto hay una interpolación. Lo otro es que como la Iglesia Católica era la que estaba gobernando y siempre ha sido mafiosa y muy conveniente, esa es otra de las razones por la cual tenemos que tener un poquito de desconfianza. Lo otro es, número cuatro, lo otro es que la manera como organizaron los pergaminos, los manuscritos, no fue la más correcta porque eran unas maneras de seleccionar los originales muy estúpidas. Yo ya anoche les dije que colocaban los manuscritos, y como no había ningún apóstol, no había ninguno de los apóstoles estaba. Estoy hablando del Nuevo Testamento. No estoy hablando de la Torá. Ojo, ¿de qué estoy hablando? Del Nuevo Testamento. Entonces nosotros no podemos considerar de que eso sea Torá. Eso son crónicas, son entrevistas que segundos y terceros le hicieron a los apóstoles. Ellos iban hablando y otro iba dictando, esto escribiendo. Cuéntame, ¿cómo era Yeshua? No, que Yeshua hizo esto. Entonces ellos iban escribiendo. Entonces en esa escritura, esto como ya lo pasaban al griego, entonces se pierde mucha originalidad y se cambian muchas cosas. Más sin embargo, nosotros tenemos que seguir creyendo que eso es fidedigno, pero tenemos que seguir, o sea, mirar las cosas porque hay interpolaciones. La manera como armaron el Nuevo Testamento, pues no estaba ningún apóstol presente, todos eran gentiles los que nos armaron el Nuevo Testamento, y eso es como decirle a un evangélico si cree en el Shabbat. ¿Aló? Entonces es una cosa que nos causa también sospecha, porque ninguno de los apóstoles estaba como para decir, estoy hablando ya 500 años después cuando ya empezaron a armar todos los manuscritos, no de la Torá, sino del Brihadachá. Okay.
Lo otro es que la manera como los armaron no tampoco fue la correcta, porque algunos manuscritos los quemaron, otros los consideraron apócrifos, otros no aparecieron, probablemente todavía estén escondidos. Otros la Iglesia Católica los escondió por conveniencia, porque ya habían creado una doctrina, ya habían divinizado a Yeshua, ya habían divinizado a la Virgen. Usted sabe que en la Iglesia Católica todo mundo divinizan. ¿Ya? A todo hombre divinizan. Cuando le ven que tiene una virtud, lo divinizan. Lo vuelven santo, sí. Lo canonizan. Ya voy a finalizar. Entonces, lo otro es lo siguiente, que la forma como escogieron los manuscritos era de la siguiente. Ponían los manuscritos, por ejemplo, ahora está soplando un fuerte viento, entonces decían que entre un viento recio y los que son originales se van a quedar en la mesa y los que son originales se van a caer cuando entre el viento. ¿Usted cree que un rabino puede aceptar una cosa de esas? ¿Qué es lo que se caracteriza en el judaísmo? Estudio, 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 estudio. ¿Qué es lo que se caracteriza, pues, en ese ADN que tiene la Iglesia Católica y la protestante? Emociones, misticismo. ¿Me hago entender? Porque estudiar no es fácil, hermano. Yo le digo una cosa, estudiar es la cosa más difícil que hay. Tienes que vencer la pereza, tienes que tener disciplina, tienes que investigar. Entonces es más fácil creer que estudiar. Así de sencillo. Bueno, ¿y por qué les estoy hablando de eso? Porque antes de comenzar la paracha, yo quiero mostrarles algo muy importante. Nosotros no podemos ver a Pablo como alguien divino. Tampoco lo podemos ver como alguien que haya estado con Yeshua. Mas sin embargo, respetamos la experiencia que tuvo con Yeshua, pero tenemos que pasarlo por el filtro. Porque él no conocía a Yeshua personalmente. Todo lo que él conoció de Yeshua fue por revelación y por terceros, o porque le contaron, ¿me hago entender? Y una parte, pues, experiencia personal. Pero no se puede agarrar una experiencia personal y con la experiencia personal yo ir a tumbar todo lo que la Torah ha dicho. Porque ninguno tiene el poder y la autoridad para derogar y tumbar una ley. Y el mismo Rabino Yeshua dijo, yo no vengo a derogar, o sea, a tumbar. Si no lo hizo él, mucho menos alguien va a tener la autoridad para tumbar mandamientos. Entonces, esa es la jurisprudencia bíblica que tenemos que ceñirnos. Usted no puede agarrar una ley que está en la Constitución y de la noche a la mañana tumbarla, porque usted no puede meterse con eso, me hago entender, porque son leyes. Ahora, lo que sí se puede con una ley es hacerle una justicia transicional, buscarle la manera de cómo aplicarla de otra manera, pero la ley como tal tiene una función que no se puede quitar. Se puede acondicionar, pero no se puede quitar. ¿Me hago entender? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros leemos que Pablo dice la circuncisión nada es, imagínense eso. Para un judío que venga Pablo y diga que la circuncisión nada es, si fue un mandamiento que el Eterno le dio a Abraham y le dio a su pueblo como una señal de pacto, la circuncisión física. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Pablo ahí? ¿Estaba Pablo derogando un mandamiento, cosa que el Machía no lo hizo?
o estaba era dando a entender otra cosa. Entonces son cosas que uno tiene que ponerse a investigar, porque como no estamos en, históricamente en el lugar, y no sabemos por qué lo estaba diciendo, solamente a grosso modo estamos mirando una problemática en los Gálatas. Entonces hay que saber y mirar e investigar por qué Pablo está diciendo eso. Ahora, si lo está diciendo metiéndose con la ley, Pablo es un falso profeta. Porque ninguno puede agarrar un mandamiento y derogarlo, ni siquiera el Machiavelo lo hizo. ¿Me está comprendiendo? Y los evangélicos agarran a Pablo como si fuera un Dios y lo ponen más poderoso que las palabras de Yeshua y más poderosos que las palabras de Achen. Entonces el cristianismo es una secta apóstata. ¿Me hago entender? Ahora, hay que saber entender a Pablo, tampoco lo podemos juzgar, hay que saber entender por qué lo estaba diciendo. Y para eso tendríamos que estudiar las leyes en el Talmud que se refieren a los gentiles y las leyes que se refieren a Israel. Ustedes saben que dentro de la Torah, dentro del judaísmo, el Eterno también habló que los gentiles podían entrar a formar parte de Israel. ¿Y cómo los gentiles podían entrar a formar parte de Israel? Entonces, primero era con los mandamientos noágidos, que eran 7, y esos 7 llevaban a los 613 que guardaba Israel. O sea, los 7 mandamientos no era para que un gentil hiciera lo que le diera la gana, sino era una justicia transicional que el Eterno le acomodaba a una persona que era extranjera para que fuera entrando y fuera conviviendo con Israel. Entonces, cuando vino el Machía y derramó su sangre y mandó la Ruaj HaKodesh, el Eterno repotencializó esos mandamientos y le dio al gentil un estatus alto para que tuviera la oportunidad de pertenecer a Israel de una forma más directa a través de Yahshua HaMashiach y de la Ruaj HaKodesh. Y obviamente tenía la responsabilidad de guardar mandamientos. No todos los que guarda Israel, pero tenía que guardar mandamientos mientras se iba acondicionando y entrando a una cultura que no conocía. Como cuando usted llega a Estados Unidos, ¿usted cómo llega? Con una visa, como turista. Pero usted tiene, por ser turista, ¿usted tiene que guardar todas las leyes? No, pero tampoco puede infringir leyes. ¿Me hago entender? Por ejemplo, usted llega a Estados Unidos y usted no le cobran impuestos. Usted no tiene la obligación de un ciudadano, porque usted es extranjero. Pero el extranjero, cuando entra, también tiene que cumplir leyes. Por ejemplo, cuando usted va en el avión, ya le están diciendo, no puede meter frutas, no puede meter tabaco, no puede meter cigarrillos, tiene que declarar esto, no puede meter más de $10,000. ¿No le van pidiendo ya leyes? Y es extranjero, ¿sí o no? Entonces, tanto para el extranjero como para el natural, siempre van a haber leyes. Obviamente, el que es natural tiene mayor responsabilidad porque es ciudadano, pero tiene más beneficios. Por ejemplo, si un turista se enferma en Estados Unidos y no tiene un seguro, tuki tuki lulú, no tiene el beneficio de que lo atiendan porque es extranjero, porque ese beneficio es ¿para quién? Para el natural. ¿Me hago entender? ¿Trabajo a quién se lo dan? Al natural. Al extranjero no le dan trabajo porque supuestamente él no viene a trabajar, tiene que tener un permiso.
Entonces son leyes transicionales que se acotejan para un extranjero para que pueda convivir con el natural. No sé si me hago entender. Eso está bueno, que se despierte. Toda verdad es paralela. Diga conmigo, toda verdad es paralela. ¿Qué es lo que está diciendo Chaulo? Ustedes los gentiles que están lejos, a través de Yeshua HaMashiach pueden entrar. El Eterno les quita el muro, ustedes entran. ¿Qué es muro? Restricción. Muros son destruir, y por eso esta paracha, ¿cómo se llama? Eket. Amén. Como consecuencia, si usted infringe una ley, si usted llega a infringir una ley, usted como le infringió, de igual manera tiene que acarrear una consecuencia. Entonces, hay leyes que el Eterno le dio a los goín, a los gentiles que están entrando, y hay leyes que son para Israel. Pero el que está entrando no puede entrar y agarrar y destruir toda la Torah y decir que ya pasó de moda. No puede hacerlo. Usted puede entrar a un país que no es el suyo y decir que, y llegar a destruir todas las leyes en otro país que no es el suyo. Entonces, ¿qué pasaba con el gentil cuando venía y se entregaba a Yeshua HaMashiach? ¿Cómo lo acogía el Padre? Como si fuera ¿quién? Israel. Estando adentro, el Eterno de entrada le acondicionaba ¿cuántos mandamientos talmúdicamente? Para de convivencia, 7 mandamientos no ágidos. Y esos 7 mandamientos no ágidos, si los guardaba, el Eterno miraba a esa persona como si estuviera guardando los 613. Y más, cuando vino Yeshua y derramó su sangre y mandó la Ruaja Kodesh, el gentil era purificado y santificado y quedaba limpio internamente y era apto para entrar a formar parte del pueblo de Israel. No del cristianismo, del pueblo de Israel. ¿Me hago entender? Entonces, ese concepto paulino se distorsionó, porque muerto Pablo y muerto los apóstoles, los gentiles que empezaron a interpretar las enseñanzas, empezaron a entender otra cosa. Empezaron a hacer un culto diferente, empezaron a crear cosas diferentes, empezaron a derogar y tumbar la Torá, y se creó el culto de lo que es la Iglesia Católica Universal Romana. ¿Están entendiendo? Ahora les quiero decir otra cosa también muy importante. Cuando uno lee a Chaulo, él cometió errores. Vamos a ver si me prestan atención. Cuando uno lee a Saulo de Tarso, uno ve que cometió errores. Por ejemplo, uno ve en Mateo que dice: y después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y verán al Hijo del Hombre viniendo en poder y gran gloria. ¿Cuándo fue eso? Tenía que suceder después de la destrucción del templo. Si ven estas piedras, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Cuando los discípulos vieron que el templo fue destruido, dijeron: ya viene el Mashiach. Eso fue en el año 70. Ya viene el Mashiach, porque él lo dijo después de la tribu, y no vino. Al contrario, fueron dispersados tanto los judíos naturales fueron llevados a la diáspora. Los judíos nazaraítas que creían en Yeshua
a las catacumbas, porque se fraguó y se desarrolló una guerra a muerte entre Roma y Judea. Entonces todo el mundo quedó gravitando. Primero los judíos porque no tenían templo. Y dijeron, ah, este Mesías es un chanta. Más bien vino y mira todo el problema que pasó. Y los nazarenos quedamos con los ojos mirando al cielo y Yeshua no vino y hasta el día de hoy no ha llegado. Como dijo mi abuela, todavía no ha venido. Entonces, tanto el uno como el otro, estamos como la mujer que el novio la dejó en la iglesia con los rulos hechos. Entonces el judío dice, el Mesías de ustedes es mentiroso porque vino, no arregló nada, se fue y dice que va a regresar y cuándo ha llegado. Y el cristiano le dice al judío, ¿dónde está el Mesías tuyo? Ah, no ha venido, entonces estamos en la misma. No sé cuánto me están entendiendo. Los hago pensar, ¿no? Los hago pensar, ¿verdad? Claro, porque es que como están tan hechizados. Entonces, tanto el judaísmo ortodoxo como el cristianismo, estamos de parto esperando dar a luz. Y nada que llega. El problema que nosotros tenemos es que creemos, pero no estudiamos, no analizamos. Y el que no analiza una problemática, entonces no es sabio, porque no sabe dónde está parado, ni en qué está creyendo. Entonces, ¿cuál fue la frustración para los nazarenos? Según lo que estoy hablando, ¿alguien me puede hacer una sinapsis? Que Yeshua dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Jerusalén será sitiada, las mujeres serán pasadas con espada, atravesadas, vendrá tiempo de angustia y de dolor. Uno de los que escribió eso fue Flavio Josefo, habló de eso, la historia de los judíos, habló de eso. Y Flavio Josefo es un historiador que es fidedigno, ¿no? Para que lo sepan, estoy hablando con los que estudian, no los que vienen aquí, gloria a Dios, aleluya. ¿Me está entendiendo? O los que vienen a dormir. Entonces, dice Mateo, después de la tribulación de aquellos días, y dijo, y orad para que vuestra huida no se quede en reposo. ¿Y qué fueron lo que hicieron las tropas romanas? Rodearon la ciudad y dejaron entrar a los judíos que venían a celebrar Pesaj y después no los dejaron salir. O sea, Roma sitió a Jerusalén y eso fue el general Tito. La destruyó después y la transformó en ciudad capitolina y le puso nombre de ídolos y le cambió el nombre de Judea y le puso Palestina en honor a los enemigos de Israel. Entonces, ¿qué pasó con los judíos? El templo. Si no hay templo, el judaísmo quedó flotando. A correr también, a pagar escondederos a peso. Y en esa diáspora del judaísmo en Yagne, empezó el judaísmo rabínico que conocemos ahora. Donde la oración fue reemplazada por el rezo porque no hay templo. Hasta el día de hoy no hay templo. Entonces, los judíos tienen una frustración grande porque están esperando a Machía, nuestros hermanos. Estamos esperando al Machía. Ellos para que el templo sea restaurado. Y los nazarenos andamos también en lo mismo. Porque antes de irse, Pedro le pregunta a Yeshua, ¿restaurarás el reino? Porque Pedro, como era fundamentalista, pensaba que el Machía era una figura política hasta que se fue. Y como no lo era, quedó decepcionado también. Vino la destrucción del templo para más completar, y eso también afectó a los discípulos nazarenos, porque también fueron perseguidos por Roma.
y todo mundo quedó esparcido. ¿Aló? Y vino la frustración más grande. ¿Qué pasó? Y hasta el día de hoy el Mashiach no ha venido ni para los judíos ni para nosotros. Y todos los días los evangélicos dicen, llega el año entrante. ¿Cuántas veces se han equivocado los adventistas? Los testigos de Jehová, el evangélico, los evangélicos del tercer milenio, ¿no se han equivocado diciendo varias veces que Jesús es una frustración? Y lo más tremendo es que antes de la destrucción del templo, antes de la destrucción del templo, que fue en el año 70, Pablo pensaba que el Mashiach había, que había comenzado la era mesiánica porque los gentiles empezaron a llegar y que ya Yeshua venía para el tiempo de él. ¿Aló? ¿Y por qué usted dice eso, rabino? Porque Pablo dice, y nosotros los que hayamos quedado para la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta, descenderá del cielo y ta-ta-ta. Yo creo lo que dijo Pablo, pero ¿no estaba equivocado en el tiempo? ¿En qué se equivocó en el tiempo ahí? A ver, usted agarró una luz, dígamelo, porque le miré sus ojos. Exactamente, gracias hermana, está haciendo sinapsis. Y nosotros los que quedamos, que hayamos vivido para la venida del Señor, ¿qué está dando a entender? Que él pensaba, que como los gentiles ya estaban entrando, conociendo la Torá, llegando al Mashiach, dijo, no, esto está bueno, porque ya el Mashiach va a venir. Y no vino. Porque el Mashiach no vino en el tiempo de Pablo. Es más, Chaulo dice aquí un montón de cosas que está dando a entender que la venida del Mesías está encima. Dice, cada cual como vino, quédese como está. Porque la venida del Señor es inminente. El que esté casado no se case. Perdón, no. El que esté casado permanézcase como está. Y el que esté soltero quédese así, Pilar. Porque ya el Señor viene y Gerardo no va a regresar. Entonces hay que aprender a leer las escrituras. No como dijo una hermana. Uy, qué bendición, rabino. Ahora compré la parachá y tan pronto la abro me duermo. El evangélico, ¿qué es lo que hace? Predicar puras mentiras. Y la gente no viene a estudiar, la gente viene a que le profeticen. ¿Me hago entender? Miren, por ejemplo, vamos a mirar. Gracias, hermana, que agarró bien la onda. Ajá. Por ejemplo, en el capítulo primero, primera de Corintios 7:25 dice, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor. No tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Entonces usted puede seguir a alguien que solamente está dando un parecer y dice no tengo mandamiento del Señor. Entonces, ¿qué está dando a entender Chaulo? Que habían cosas que él las hablaba a su criterio y habían cosas que él las sentía y las intuía por el Espíritu Santo. Le eran reveladas. Bueno, parece que atrás no. Yo quiero que me presten atención. Porque si no prestan atención, nos vamos a quedar en las mismas. A ver, si yo le digo, si usted viene a consejería, en la psicología está la técnica no directiva y la técnica directa. La técnica directa es que el consejero te dice, haz esto, pero es un peligro porque si a la persona le va mal, ¿quién tiene la culpa? Y si le va bien, Baruch Hashem, no tiene la gloria el consejero, sino que él tomó una buena decisión, ¿no? Nunca el consejero le va a ir bien.
Al rabino nunca le va a ir bien. Entonces, técnica directiva. La técnica no directiva es, bueno, Gerardo, no sé, a mí me parece que no es el tiempo. Probablemente sí, probablemente no. Intente con esto, pero no bajo mi responsabilidad. ¿Esa es técnica qué? No directiva. Entonces, nosotros no podemos agarrar las epístolas de Pablo y suplantarlas por la Torá. No, es que aquí Pablo dice eso, que no hay que circuncidarse, que no hay que guardar el Shabbat. Usted no puede agarrar una técnica de un tercero y de un cuarto que está hablando porque hay una problemática y está dando un consejo, y agarrar eso y ponerlo por encima de la Torá. Y eso fue lo que hizo el cristianismo. Agarró las epístolas de Pablo y derogó todos los mandamientos de la Torá porque no han sabido ni entender ni comprender al rabino Saulo de Tarso. ¿Aló? Entonces, cuando usted no entiende bien al que le está dando el consejo y le va mal, o se confunde, ¿a quién le echan la culpa? Entonces, ¿a quién le están echando la culpa ahora a los judíos de todo este revolú que hay en el mundo de doctrina? A Chablo. Y los cristianos se alegran y tienen justificación para odiar la Torá porque Pablo dijo. Va, esa es una, ¿no? Y no necesito estudiar mucha vaina de historia porque con simplemente pura intuición me estoy dando a entender que hay contrariedades. Vamos, ¿ok? Entonces aquí Pablo dice, mas doy mi parecer, y parecer es sinónimo de mentira. Entonces yo no puedo agarrar a Chablo y hacer una apologética con Chablo y decir, Chablo es mayor que Moshe, Chablo es mayor que Yeshua, Chablo es mayor que la Torá, porque eso sería la peor estupidez. Porque en la Parashá Behanán del sábado pasado, Moshe hace varios énfasis. Dice, cuando el Eterno estaba entregando la Torá, ustedes no vieron ninguna figura humana. Ustedes vieron fue puro fuego. Entonces, ¿por qué la Torá, detrás de la Torá qué hay? ¿Personas? Detrás de la Torá lo que hay es fuego. ¿Por qué la palabra del Eterno es viva, eficaz, quema? Porque está la inteligencia divina de fuego dentro de ella. Y el mandamiento es directo. El mandamiento no es a mi parecer. Ustedes no ven que el Eterno dice, guarden el Shabbat a mi parecer si pueden. Nunca un mandamiento el Eterno dijo a mi parecer, no sé. Aquí Pablo sí está diciendo, de pronto sí, de pronto no, a mi criterio. ¿Cuántos aplauden al Eterno? Ahora miren un error. Y si sigo hablando aquí de todas las cosas que veo en las epístolas, yo la verdad yo no entiendo por qué algunos no aman esta casa. ¿Y por qué subestiman esta casa tan linda donde el Eterno nos da tanta luz? Mire cómo está la gente gozándose en el Facebook. Porque no les hablan de estas cosas. Tenemos un montón de papanatas que se suben a decir, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Dios me muestra, Dios me dice, Dios me revela. Vamos a mirar otra cosa que Pablo fue... Pablo estaba diciendo verdades, a su parecer, pero estaba fuera del contexto del tiempo. Estaba fuera del tiempo, porque él pensó que la era mesiánica
ya venía, y hermano, por favor, ¿para qué se va a casar? Mire, que usted va a tener que comprar leche, pañales, va a tener que ponerse a atender a la mujer que pide tanto, y usted no va a tener tiempo para extender el reino, y ya el Señor viene. Imagínense si yo hubiera tomado en serio las palabras de Chablo. No me caso, no estudio, no tengo hijos, ¿para qué si ya el Señor viene? ¿Para qué voy a la universidad? ¿Para qué estudio? Si el estudio es para los burros y el agua es para las matas. Vámonos para el verso 29. ¿Están conmigo? Nada, ya. 7:29. Eso, sigan escuchando y no leyendo. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Yo no le hago caso a ese mandamiento a Chablo, ni loco que estuviera. Mírenme para acá, por favor, no me miren. Estoy haciendo una sinapsis. ¿Sabe lo que estamos haciendo hoy? Una sinapsis. ¿Por qué los rabinos, por qué el judaísmo no le camina al cristianismo? Porque tiene muchas contradicciones. ¿Qué está diciendo Pablo? El tiempo es corto. ¿Y cuánto tiempo se ha pasado que dijo esto? 2000 años, y qué tiempo corto ni qué nada, hombre. ¿Te fumaste un tabaco de marihuana? ¿Qué pasó? Ahora, una cosa sí digo, respeto a Chablo, respeto su conversión, respeto su sabiduría, respeto todo, pero aquí se equivocó y no supo discernir el tiempo, porque él pensó que la era mesiánica ya estaba en su tiempo. ¿Cuántos aplauden al Kadosh Baruj Hu? Entonces, mira, esto va para Gerardo. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Entonces, según Chablo, como el tiempo es corto, entonces ¿qué? Quedémonos como estemos. ¿Para qué se preocupa, Pilar? Y todas estas cosas los evangélicos las han agarrado como doctrina, y con estas mismas cosas han lapidado su futuro conyugal, su futuro económico, han lapidado sus vidas y han castrado su tiempo, todo porque han malinterpretado a Pablo, que él también pensaba de buena voluntad que la era mesiánica ya estaba. Claro, cuando él empezó a ver todo ese chorro de gentiles que estaba viniendo, romanos, ese, dijo, no, ya el Mashiach viene. Apuren, es más, prediquen más rápido para que entren más gentiles, porque ya viene la hora mesiánica y la restauración de todo Israel, y no vino. ¿Y ahora qué van a hacer las solteras? Se volvieron viejas como acordeones, y por estar escuchando a Pablo, y no vino el Señor, y se quedaron para vestir santos. ¿Aló? Entonces, yo no quiero mirar a Chablo como una persona mala, pero sí lo quiero mirar como una persona común y corriente que se equivoca. En cambio, el Eterno no. La Torá no. ¿Cuánto le alaban? ¿Estamos o no estamos? Vamos a mirar otra cosa muy interesante aquí mismo. Aquí hay otra cosa muy interesante. Vámonos para el capítulo 1. Dice en el capítulo 1, verso 5. Dice,
porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él, en palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca del Mashiach ha sido confirmado en vosotros. Verso 7. De tal manera que nada le falta en ningún don. Ahora estamos esperando la manifestación de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. ¿Lo estaban esperando en ese tiempo, sí o no? Pero no vino. ¿Ya hace cuánto que habló eso él? ¿No puedo yo dudar? ¿Qué pasó con esa gente que le creyó a Pablo, que ya viene, ¿dónde están? Están, como dijo alguien, si en este momento Diana, la esposa Lady Diana estuviera viva, ¿qué estuviera haciendo? ¿Usted qué opina si en este momento Diana estuviera viva? ¿Ah? ¿Cómo? Disfrutando a su nieto, ya casado con Lafayette. ¿Quién más? No, ustedes están equivocados. Si estuviera en este momento Diana viva, estuviera tratando de salir del cajón. ¿Cuántos aplauden? Entonces, hermano, ¿qué estamos haciendo con el Brija Dachá? Hay que leerlo con mucho cuidado, porque tiene interpolaciones. Pero el evangélico no le interesa. El evangélico llega y cree como usted cuando le dijeron que la Virgen Santísima se apareció allá en... Es que el evangélico es católico. Es puro misticismo. Pero no estudian. ¿Y por qué la gente no le gusta el judaísmo? Porque aquí los pongo a estudiar. Y los perezosos se van de aquí. ¿Me están entendiendo? Otra cosa muy interesante. Pablo estudiaba la Kabbalah. Primera de Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio. La sabiduría oculta. ¿A qué se está refiriendo? La sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, la sabiduría que está escondida. ¿Quiénes eran los que estudiaban esa sabiduría? Los esenios. Entonces, ¿por qué Pablo, cuando hablaba, casi nadie lo entendía? Porque tenía una forma de llevar la Torá a la vida práctica que dejaba desconcertado a todo el mundo, y pensaban que él estaba destruyendo el judaísmo. No, él lo que hacía era llevar la Kabbalah a lo práctico. Pablo llevó la Torá a los gentiles a lo práctico, no a lo ceremonial, sino a lo práctico. Israel, que somos nosotros, tenemos dos responsabilidades. Lo físico, que es la circuncisión, llevar la Torah a lo físico, y también llevarla a lo práctico, que es la circuncisión del corazón. Para un israelita, para un judío, tiene que tener las dos cosas. Para un gentil, el Eterno no le pide que lleve la Torah a la parte ritual, sino a lo práctico. Porque ese es el objetivo de la Torah, es transformar y cambiar la conducta del ser humano con la fuerza y la energía que tiene la Torah. ¿Cuánto le alaban? Entonces, un evangélico que critica está pisando el pan y ensuciando el pan que se está comiendo, porque prácticamente sin darse cuenta está guardando Torah. Porque tú le dices a un evangélico, tú adulteras, uy, no, ni quiera Dios. ¿Y dónde dice no adulterarás? Y tienen mandamientos que ellos inventan también, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué usted no usa pantalón? Uy, no, porque yo no soy hombre. ¿Y dónde está eso? En Levítico. No vestirá el varón ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre. ¿Y de dónde está sacando eso?
de la Torá. Y cuando uno les dice que hay que guardar el Shabbat, dice, no, reprendo al diablo, es el domingo. ¿Cuántos le alaban? O sea, tienen una melcocha en la cabeza toda rara. ¿Me están entendiendo? Bueno, sigamos acá. ¿Habían problemas? Sí, habían problemas. ¿Había sectarismo dentro, en el primer siglo de la iglesia? Sí. ¿Habían discrepancias? ¿Habían desacuerdos en cantidad? ¡Ay! Habían desacuerdos. Es más, y esto lo digo para que no se vayan a descarriar. Hay un evangelio de Mateo que era totalmente diferente al evangelio que San Jerónimo nos colocó en la Vulgata, y lo tenían los evionitas. Los apóstoles, que eran más radicales judíos, no pensaban como Pablo, o no lo entendían, y muchas veces cuando hablaban, tumbaban interpolaciones. Por ejemplo, Juan decía, aquel que dice que le ama y no guarda los mandamientos es mentiroso. ¿Y por qué lo decía? ¿Porque él era judío? ¿Me hago entender? Cuando ustedes van a hablar con Jacobo, Jacobo dice que la fe sin obras es muerta. ¿Y qué es la obra? Pues guardar la Torá, lo físico. ¿Cuántos aplauden al Eterno? Y por Jacobo decir eso, Lutero casi le corta la cabeza y le saca la epístola del canon. ¿Sabía usted eso? Porque Lutero salió de la iglesia romana diciendo el justo por la fe vivirá. Y ahora está leyendo Jacobo cuando hizo la traducción del Nuevo Testamento y lo quería sacar por eso. Entonces, todo eso es muy importante que lo analicemos. Usted es el que va a decidir qué va a hacer, amén. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Kefas y yo soy del Machía. Los que decían del Machía, decían, son aquellos que dicen, ni yo soy de Satirio, ni yo soy de Canónigo, ni yo no soy de nadie, yo para no tener problemas mejor me quedo en la casa y soy de Cristo y así no diezmo. Muchos ahora son de Cristo, los que están en el internet. Pero esos que decían que yo soy de Cristo o del Machía, también lo hacían con una justificación para no comprometerse con nadie. ¿Me hago entender? Y eso es lo que está pasando ahora. Que la gente que está en el Facebook, la mayoría no quieren ser de nadie, porque a cada uno le ven sus errores. Entonces se quedan en la casa con el internet y con el Face, escuchando a Goslan, escuchando a Natman, escuchando a Breslow, escuchando a Raúl Vargas. Y dicen, pues qué bueno, porque ahora tengo 5 rabinos y no soy de ninguno. Y sabroso, porque no se congregan y no tienen que lidiar con los defectos de una comunidad y tener que llevar los diezmos a una congregación. Perfecto. Son de Cristo, eso es lo que más les conviene, ¿me hago entender? Pero habían broncas. Habían diversidad de criterios, porque cada rabino tenía sus talmidín y sus talmidín, todos tenían una manera diferente de pensar. Ahí les dejo ese dulcecito para que se lo chupen toda la tarde. ¿Cuántos aplauden al Eterno? Bueno, démosle un saludo a todos los hermanos que son de Cristo, amén. Bueno, sigamos acá con la parachá. ¿Cómo se llama la parachá de hoy? Como consecuencia, diga conmigo, como consecuencia. Como consecuencia.
Y también la palabra que quiere decir talón. Baruja Tadonai, Eloheinu Melech Olam, Acher Bajar Miko Yamin, Benatán Lanue, Torato, Baruja Tadonai, Notenja Torah. Bendito eres tú, Adonai, Rey del Mundo, que nos diste la Torah de la verdad, implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú por Yahshua, nuestro Mashiach. Amén. ¿Cuántos le alaban? Esta paracha tiene cosas muy importantes, se llama Eket. Diga como consecuencia. Entonces aquí el Eterno le está diciendo, mire bien cómo está andando, porque cada cosa que usted hace tiene una ley de causa y efecto. Diga conmigo, todo lo que hacemos tiene una ley de causa y efecto. Como consecuencia, si te está yendo mal, no es porque el Eterno es malo. Si te están pasando cosas negativas, fue malas decisiones, cosas que se hicieron mal, y hay un tikún. Estás pagando o estás recibiendo. ¿Qué es lo que hace el tikún? Agarrar todo lo que está en la memoria kásica, que son los libros, diga conmigo, los libros, y materializar lo bueno o lo malo que te corresponde. Ahora, cuando recibes lo malo, no necesariamente es para castigarte, es para rectificar y purificarte. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que pasar por situaciones difíciles porque es la única manera en que podemos entender, porque siempre que nos han hablado de una o de otra manera, no hemos hecho caso. Amén. Entonces diga conmigo, como consecuencia. Entonces, por eso la oración hebrea, cada oración va dirigida a alguna parte de nuestro cuerpo. Ustedes saben que en las oraciones judías o que crearon los rabinos, el judaísmo rabínico después de la destrucción del templo, cada oración va dirigida a una parte de nuestro cuerpo. ¿Cuántas partes tenemos nosotros? 613 partes. Entonces, las primeras 18 bendiciones van dirigidas precisamente a Hai, diga conmigo, el conector de luz, ¿cómo se llama? Hai, vida. ¿Y vida cuánto vale? 18. Entonces, como la letra, las dos palabras, las dos letras o la palabra Hai es vida, que quiere decir batería, energía, se llama 18. Los rabinos colocaron 18 bendiciones para que el alma que en el día que se conecte y reciba que energía. Y fíjate que cuando uno no ora, uno no está bien en el día. Bueno, yo no sé, ustedes me parece que sí están bien, se sienten súper bien, pero yo no. Yo no soy feliz cuando oro, cuando no oro. No soy feliz cuando no oro, porque siento que algo me falta. No soy feliz cuando no leo la Torah, porque veo que algo me falta. ¿Usted como colombiano es feliz sin el café? No, porque a algo le falta, ¿sí o no? Entonces, hay un rabino que dice que alguien le preguntó, yo no sé por qué yo siento una insatisfacción tan grande en mi vida, no soy feliz. Entonces el rabino le dijo, ¿por qué no le estás dando comida a tu estómago? Y le dijo la persona, pero yo tengo estómago, yo como bien. Entonces el rabino le dijo, no, el estómago de tu alma. ¿Qué fue lo que dijo Yeshua? No solamente de pan vivirá el hombre. Y dijo Yeshua, la comida que yo como es diferente a la de ustedes. Entonces Yeshua era cabalista, ¿sí o no? ¿Qué comía Yeshua? ¿Qué comía Yeshua? En la meditación, ¿qué comía? Entonces, si tú le das comida a tu estómago espiritual, lo demás va a estar bien, porque ya estás satisfecho. Amén. No estoy diciendo que no debes de comer.
Estoy diciendo es que muchas personas le dan de comer a su estómago físico, con comida chatarra, con basura, con lujos, con compras compulsivas. Señora, ¿qué está haciendo en el casino? ¿Por qué está gastando dinero? No, porque es que esta adrenalina me la recomendó el doctor para distraerme. Y estoy botando 5,000, 6,000 dólares acá. Hay personas que tienen que distraerse, hay personas que tienen que tomar vicios, nicotina, porque se sienten con hambre, pero el hambre que tienen la suplen con cosas materiales y no con las cosas, ¿qué? Espirituales. Entonces, hoy debemos tener un buen estómago. Hoy tenemos que abrir nuestro estómago y estas palabras las pondrás ¿en dónde? En tu mente, en tu corazón y en el hígado. ¿Cuáles palabras? ¿Las epístolas? Lo que dijo Pablo, a mi parecer, no. Los mandamientos, las palchemá, la Torá. ¿Cuántos aplauden al Eterno? Por haber oído estos decretos. Entonces vamos a analizar un poquito la parachá de Ket. Un poquito, esta parachá tiene Perakim, tiene 4 capítulos y medio. ¿Me están escuchando? Pesukim tiene versículos 101, 111, perdón. Y los Mitzvot Aset, los mandamientos positivos, tiene 6. Y los Mitzvot Lot Taset, negativos, tiene 2. Entonces, ¿cuántos positivos tiene? 6. ¿Y negativos cuántos tiene? 2. Entonces, es muy importante que analicemos la parachat. Amén. Por ejemplo, ustedes van a encontrar en la parachat por ejemplo, Misbolo. A ver. Aquí está la parachat Eket. Esta parachat tiene, por ejemplo, los mandamientos que son positivos tenemos en el dice la misma de hacer Birkah Hamazón, la bendición después de comer el pan. La misma de amar al converso, de amar al que no es judío. Muy importante eso. La misma de amar al converso. O sea, una persona que entre a una comunidad, no podemos rechazarla. Tenemos que darle cariño, afecto. Entonces, ¿de dónde se agarró Pablo para amar a los gentiles? ¿Y de dónde se agarró el Eterno para darle entrada a los gentiles? Porque el mandamiento dice que hay que amar al converso y el Eterno no se puede contradecir con lo que él mismo está diciendo. El extranjero que está en medio de vosotros. Entonces el Eterno sabe perfectamente que aunque él tiene un pacto con Israel que es eterno, también el extranjero tiene la oportunidad de entrar a formar parte de su pueblo. Amén. Eso es un misbot aset, amar al prójimo. Tenemos otro, la misma de temer al Eterno. Este es el temor a Hashem ante nosotros, siempre para que no pequemos. Es decir, dice el Sefer, temer a su castigo. Este es uno de las 6 misbat cuyo tiempo de cumplimiento es cada instante y sin cesar. Cuando tenemos que tenerle temor al Eterno. Un mes, 5 días, un año o siempre, las 24 horas. Tenemos a Set, otro, el número 183, la misma de la tefilat, de rezar. Y Yahshua también nos enseñó a rezar, es una costumbre del judaísmo, rezar. ¿Qué fue lo que dijo Yahshua? Ni siquiera podéis rezar, ¿cuánto? Una hora. Los judíos establecieron
después de la destrucción del templo, y también Daniel cuando estaba en la diáspora oraba ¿cuántas veces? 3. Yo creo que los musulmanes son más espirituales que los cristianos, porque donde quiera que estén ponen la estera, levantan las nalgas, ¿sí o no? Al cielo y rezan, ¿sí o no? Usted no ve a un cristiano rezando, dice, ya Cristo lo hizo todo. ¿Aló? Cierto que ya Cristo lo hizo todo, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué me baño? ¿Para qué estudio? Y más con lo que dijo Pablo, que me tengo que quedar como soy, porque ya el tiempo es corto. ¿Aló? Qué desastre, ¿verdad? Haced, número 184, apegarse a los sabios de la Torá. Respetamos a Chablo, ¿sí o no? Pero también se puede equivocar. Respetamos a cualquier sabio y pudo cometer errores. Amén. Apegarse a los sabios de la Torá, diga conmigo, a los jajamín, los que enseñan la Torá. Otro mandamiento, misboaset, jurar en el nombre de Elohim con verdad. O sea, usted no puede agarrar el nombre de Elohim y jurar por una tontería. Así como hay una prohibición de jurar sin que haya necesidad de hacerlo, hay una misba de jurar con el nombre de Yahweh en caso que sea necesario. Pero imagínese que esté jurando y esté mintiendo, como todos los presidentes que suben a Colombia. Jura usted ante la Constitución, ante Dios y ante la patria que no va a robar, que no va... Bueno. Tremendo, ¿no? Y los mismos lotaset, lo que no se puede hacer, lotaset, no tener ningún beneficio del material que cubre a una idolatría, ni de sus utensilios. ¿Me están escuchando? Mi abuela que tenía un montón de ídolos. O sea, prácticamente no tener relación con la idolatría. Lotaset, no tener ningún beneficio de lo que se haya ofrecido para alguna idolatría. Entonces, en este caso, aquí hay un misbot bastante interesante. O sea, aquí el trasfondo es no tener contacto con la idolatría. ¿Por qué? Porque detrás de los ídolos que hay, demonios. ¿Estamos o no estamos? La mayoría de las contaminaciones que hemos recibido, ¿por qué es? Porque hemos tenido contacto de una o de otra manera, ¿con qué? Con la idolatría. Baruch Hashem, démosle un aplauso al Kadosh Baruch Hu. Bueno, saludamos a Macón Chalón, a toda la gente de Macón Chalón. Bueno, entonces, Beajá de que Tismeún, e Hasmis Patina Ele Usmartén, Basitenotan. ¿Están escuchando? Bechamara Donay Eloeja, Lejadet, Averit Beet. Hat Eset Acher Nisbat, Labo. La boteja. Vamos a ver qué fue lo que dice ahí. Dice de la siguiente manera. Y será. A ver. Sí, correcto. Aquí voy. Dice. ¿Estamos en el qué? Estamos acá. Ve allá y que tismeún. Y será. En retribución por cuanto hayáis escuchado. Diga conmigo, Beayat Eket. Retribución es lo mismo que consecuencia. Y aquí Eket tiene mucho que ver con lo que dijo el rabino Chablo. La paga del pecado es muerte. Diga conmigo, Eket. Consecuencia. Entonces, Rachaul cuando hablaba, ¿de dónde se apoyaba? De todas las parachat. ¿Y ustedes se acuerdan cuando Rachaul habló de Janes y Jambres? ¿De dónde se agarró? ¿De qué parachat estaba hablando Rachaul? De Bilán, de la parachat, donde habla de Bilán, que eran los dos ayudantes que
que andaban con él, que eran, creo, sus hijos, que le dieron dolor de cabeza a Moshe. Otra cosa, Diego amigo, es que, ¿qué dice Chablo? Los que siembran en la carne. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que estar mencionando a Pablo? Porque ahorita lo critiqué y fui duro con él, pero él no lo estaba haciendo con mala intención. Lo que pasa es que estaba descontextualizado en el tiempo, y eso le puede pasar a cualquiera de nosotros. Yo también puedo decir que el Señor se equivocó conmigo, porque el Señor me dijo que me iba a dar un ministerio grandísimo, y son ustedes. Y quedan 4 en la congregación ya que están para descarriarse también. Y es que yo he destruido la congregación porque yo no soy fácil. Yo soy el que he destruido la congregación, se vean ustedes, porque ustedes no tienen defectos. Yo soy el rabino perfecto para gente imperfecta como usted. Yo no tengo defectos. Perdón, ustedes no tienen defectos, soy yo el que los tengo. Y por eso se han ido, ¿me hago entender? ¿Pero qué está diciendo Rachabol? Los que siembran en la carne cosechan ¿qué? Los que siembran en el espíritu cosechan ¿qué? Entonces, ¿de dónde se está agarrando Chablo para sacar esas cápsulas? Pues de la Torah, diga conmigo, Eket, como consecuencia. Si usted guarda mandamientos, usted transforma el rigor en bendición. Si usted quebranta mandamientos, la memoria cásica, que son los libros arriba donde se anotan todas las cosas malas que hacemos, va a generar un cobro de factura y como consecuencia le van a venir cosas negativas. Amén. Entonces el machiano vino para destruir la Torah. Vino fue para destruir la maldición que usted puede recibir cuando le infringe. Amén. Pero una vez que tiene la Ruaj HaKodesh, usted se reconcilia con la Torah y con el Eterno, y la Torah se transforma en bendición para usted, porque por el Espíritu usted la comienza a guardar. Muchas gracias. Como consecuencia, diga conmigo, ley de causa y efecto. Ay, pero yo no sé por qué sufro tanto, Señor. Ay, yo por qué me están pasando cosas tan difíciles. Por no guardar mandamientos. Y no necesariamente mandamientos de la Torah, principios en la vida que usted quebranta. Muchas veces leyes que son aquí terrenales y que de una o de otra manera conectan con las leyes de la Torah. ¿Usted no sabía que muchas leyes que nosotros quebrantamos, inclusive en el tránsito, de una o de otra manera están conectadas con la Torah? ¿Aló? Todo lo que le hacemos al prójimo, todas las cosas malas que le hacemos al prójimo, de una o de otra forma están conectadas con Lotaset, con un mandamiento negativo. ¿Y cuál es el mandamiento? No matarás, no robarás. Y Taset es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. ¿Cuántos le alaban? Entonces sigamos acá, que esto está interesante, ¿verdad? Eja mispatín, aele usmartén, basitén otán. Las leyes estas, y las hayáis cuidado y las hayas hecho a ellas. Y dice aquí, dice, que cuidarás, Elohim tu Elohim, para ti al pacto y a la bondad que juró. Amén. O sea que ¿cuál es el énfasis? Que hay que guardar la Torah y que hay que ser cuidadoso en guardarla. Entonces el Machía verdadero no va a venir infringiendo esto. ¿Por qué yo no creo en Jesucristo? En Yahshua sí creo. ¿Por qué yo no creo en Jesucristo, el de los cristianos?
porque es totalmente lo opuesto a lo que está diciendo acá. ¿Por qué a muchos cristianos no les va bien? Porque viven quebrantando leyes y piensan que porque tienen a Jesucristo es un derecho legal que tienen para estar quebrantando mandamientos. Si no es así. Amén. Si tienes al Machía y le conoces, el Machía va a poner en ti el sentir de respetar y guardar los mandamientos. ¿Cuántos le alaban? Bueno, sigamos entonces más adelante. La parachá comienza hablando de la recompensa en este mundo por las misbot. La palabra que significa también por cuanto que, a causa de que. ¿Me están escuchando? El Targum Onkelos lo traduce como Alaj, que significa en intercambio de, en retribución, Alaj, Alaf. Amén. Entonces Rashi trae una explicación. Vamos a ver lo que dice Rashi, de donde se hace referencia a otra connotación de la palabra Eket. Eket también quiere decir talón. La retribución será si cuidares a las misbot fáciles, aquellas que aparentemente son menos significantes, que la gente suele pisar con sus talones. En la continuación describe Moshe una conquista milagrosa, expulsar a naciones más grandes y poderosas que la tuya. Y en la continuación del relato les advierte Moshe que no podrán exterminar al enemigo rápidamente, pues las bestias del campo les atacarán. Aquí cabe la pregunta: si la victoria contra las naciones habrá de ser sobrenatural, ¿por qué se le enfoca tanta importancia al fenómeno natural de las bestias? Si pudieron contra gigantes, ¿no van a poder contra bestias? La respuesta que da el Ramban es que si la gente se mantendría en su nivel de rectitud, no habría de qué temer, ni de gigantes, ni de diestros guerreros, ni de bestias. Mas siendo que la naturaleza del ser humano es que después de una victoria tiende a inflarse. ¿Están escuchando? Perdonen que estoy leyendo, a mí casi no me gusta leer, yo soy muy, muy verbal, pero a veces hay que leer algunas cositas y no ser tan soberbio. A pesar de que justo la relación correcta debería de ser la contraria, someterse más al que le concedió los milagros. Moshe temió que la rectitud del pueblo no habrá de ser la idónea después de sus victorias, y los persuadió de las bestias, las cuales habrían de hacerles recordar que si hubo victorias, estas fueron sobrenaturales por la bondad del Creador. ¿Cuántos le alaban? Bueno, vamos a dejar por aquí a Rashi y todo eso, y vamos aquí con Raúl Vargas y con la Ruaja Codés y los que estamos acá. ¿Pero qué entendieron el comentario? ¿Por qué el Eterno a veces deja problemas y no le da todo completo? Porque sabe que usted no va a ser recto todo el tiempo. ¿Por qué siempre el Eterno deja un problemita, una gripa, una enfermedad, un susto en la casa? ¿Por qué siempre a veces el Eterno nos deja un problemita siempre escondido, una bestia por ahí para que nos pegue un sustico de vez en cuando? Porque nosotros tenemos la tendencia a entrar en zona de confort, y después de cada victoria tenemos la tendencia a volvernos cómodos. Eso es lo que está diciendo Rashi. ¿Aló? Entonces, ¿qué pasa si el Eterno llega y te da todo y no te deja bestias, o no te deja enemigos para vencer?
o no te dejan problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa si el Eterno a mí me entrega ese ministerio tan poderoso que dijo que me iba a entregar, que eran ustedes, 20 pelagatos, aló? dijo un hermano en Los Ángeles, no trate así a los hermanos, son muy lindos. Bueno, está bien, perdón hermano, disculpe, bien, 20 gaticos. Pero aquí yo he aprendido, aquí yo me he vuelto más sabio de lo que yo pensaba que era en asambleas de Dios. Aquí en este lugar humilde, que no es un mega ministerio, donde he sufrido y padecido, he aprendido más. De pronto, si estuviera ya montado en un avión yendo para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, siendo famoso, y hasta a lo mejor hubiera perdido mi hogar. Porque muchas veces así terminan los evangelistas, haciendo agendas para allá, agendas para acá, agendas para allá, agendas para acá, y después pierden el hogar y no tienen tiempo para estudiar porque se confían en la unción que tienen. Recibe tumbando gente. No, a mí no me ha tocado tumbar gente. Aquí el Eterno me ha puesto a tener paciencia, a doblegarme el ego. A mí me ha tocado tragarme muchas cosas. Aquí yo he aprendido a vencer. Lo que me queda es que soy muy frentero. Si hay una persona transparente para decirle las cosas, búsquese al rabino Raúl Vargas. Amén. No confundan usted. Un hermano dijo, ay, es que el rabino está enojado. No, lo que pasa es que el rabino es contundente para hablar. Una cosa es estar enojado. Enojado es diferente. Entonces, ¿nos deja el Eterno problema, sí o no, para que nosotros no nos olvidemos que Él es el que nos da la victoria? Entonces, ¿por qué Moche está preocupado? Porque es que han ganado tantas victorias, pero el pueblo no ha cambiado su conducta. Usted ve gente que el Eterno le hace milagros, 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 milagro tras milagro y no cambian. Yo conozco viejas que el Eterno les ha hecho como 20 liberaciones. Les ha sacado la misma serpiente emplumada 55 mil veces. Es más, ya cuando uno las ve dice, ¡ay, ahí viene el rabino! Y se caen ellas solitas. ¡Pum! Como la profeta que hablaba mal de un contrataron una vieja de profeta para que le destruyera el ministerio a un pastor que alguien le tenía rabia en la congregación. Usted sabe que en la congregación no todo el mundo a uno lo ama, ¿sí o no? Dijo, destrúyale el ministerio a ese tipo, como una que vino por acá y dijo, he sido llamada a destruir ese ministerio, el mío. Pues se va a tener que comprar unas chancletas esas de Goodyear porque no va a pasar. Entonces, ¿cómo lo voy a destruir? No, pues mira, nosotros te vamos a dar $1,000,000 y tú lo que tienes que hacer es siki, siki, saca la vaca, ruku, ruku, así dice el Señor. Usted sabe que los evangélicos creen mucho en eso. Y efectivamente la vieja estaba apagada. Y el pastor estaba de una camisa roja ese día, en su cumpleaños. Estaban festejando el cumpleaños. Y se levantó la vieja. Suki, siki, siki, la bazuki, rico, rambo, saca la basica. Así te dice el Señor canónigo. ¡Aló! Tú, el de la camisa roja, mi siervo. Entonces el pastor, cuando dijo mi siervo y camisa roja, te he dado mucho tiempo para que te arrepientas. Estoy cansado contigo. Te quedan pocos días para morirte. Eso le tiró una profecía, haciéndolo quedar mal delante de toda la gente, y el pastor sabía que era mentira. Y el pastor se levantó y dijo, esa vieja, ¿qué le pasa? Y se le vino, ¿no? Esa vieja que se está creyendo, ¿no? Yo lo zamparé un puño a sacarla aquí de la iglesia.
cuando la vieja escuchó que el pastor dijo eso. Y aquí, así dice el Señor, he aquí mi sierva, ahora te derribo al piso. ¡Pum! Se cayó al piso. Para que el pastor no le fuera a pegar, ¿no? He aquí mi sierva, así te dice el Señor, ahora te derribo al piso. Entonces, hermanos, por haber oído decretos, haberlos guardado y puestos por obra. Entonces, ¿cuál es el éxito? Todas las bendiciones gravitan encima de nuestra cabeza, pero solamente se van a materializar a través de la obediencia. Amén. Te amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Y empieza a decirlo, bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti hombre ni mujer estéril, ni tus ganados. Apartará Yahweh de ti toda enfermedad, ninguna de las malas plagas de Egipto que tú conoces hará caer sobre ti, sino que la hará caer sobre todos los que te aborrezcan. O sea, las maldiciones, ¿para quién están diseñadas? ¿Para los que obedecen o los que desobedecen? Entonces, si a uno le está yendo mal, es porque están pasando una factura, un ticún de cosas que uno no está haciendo bien. Entonces, cuando uno está bien conectado, los enemigos son destruidos. Entonces, el rabino Chablo habló de terrenos donde uno tiene que sembrar y recoger. Uno es la carne. Usted puede sembrar en la carne, que es usted mismo, el ego. Yo tengo, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, sexto yo, séptimo yo. Amén. Y si queda un poquito, me lo llevo para la casa, ¿sí o no? ¿Y qué pasa con los que siembran en la carne? ¿Qué cosechan? Muerte. Y los que siembran en el espíritu, entonces aquí la parachá Eket está hablando de ley de causa y efecto. Amén. Los que estén dormidos, aplaudan fuerte, por favor, que se oiga el aplauso. Entonces, lo que somos y lo que nos pasa es el resultado de lo que hemos sembrado. Entonces, la paracha hoy nos está enseñando a que tenemos que cambiar nuestra conducta. Tenemos que eliminar el ego. Toda la Torá, escúcheme bien, toda la Torá fue dada y colocada en las tres partes del animal. Mente, corazón, hígado, como dice por ahí un rabino. Escúchame bien. La Torá, los mandamientos vinieron en cuero de cabra. En cuero de cabra. Esad, diga conmigo, Esad. O Seir, Esaú, Seir. Y acuérdese que nosotros tenemos dos naturalezas. Tenemos nuestro hermano gemelo que se llama Esaú, que es el Ain Rat, Yeser Hará. ¿Por qué la oración hebrea dice esto? Póngale cuidado. ¿Cuántos han leído lo que se llama Vejir Razón? El Vejir Razón precisamente es la oración que hacen los sabios o que nos sugieren hacerla para nosotros aplacar la cabra que está dentro de nosotros. Diga conmigo, los impulsos de tu corazón. Eso se llama Behemó, que es animal, o Nefes Bahamí, la parte animal. La parte animal nuestra es egoísta y es el bombeo de sangre
que está en el corazón, donde está una energía que es el Nefesh Bahamí. Diga conmigo, el instinto. Ahí está el sexo, ahí está el trabajo, ahí está el vestido, ahí está la comida. ¿Por qué Esad vendió su primogenitura? Porque era animal. No le importó para nada lo espiritual y lo cambió por el instinto, que es animal. Por eso se llama Edom. Rojo, diga conmigo, naturaleza de cabro. Y la naturaleza de cabro, el rabino Yahshua la tipificó con la columna izquierda. Puso a los cabros en la columna izquierda, que es el egoísmo y el juicio. Edom, cabro, tuve hambre y no me diste. O sea que es la columna de qué, donde solamente está el deseo de recibir para sí y no el deseo de recibir para dar. Y precisamente esa columna izquierda es la que el Eterno quiere que nosotros eliminemos, porque es donde salen todos los impulsos malos nuestros. Y aún conociendo Torah, aún nosotros, conociendo mandamientos y habiendo recibido al Mashiach, esa columna izquierda está ahí y hay que pelear con ella hasta última hora. Y los apóstoles hablaron de eso, las concupiscencias, los deseos, las lujurias que batallan dentro de nosotros, que prácticamente es nuestro egoísmo. Entonces hay una oración que yo se las recomiendo. Por ejemplo, si a usted le da mucha rabia, si a usted le da mucha envidia, si a usted le da mucha ira que alguien prospere, porque por ejemplo, yo puedo sentir celo de que el rabino fulano de tal, cuando sale tiene 50 mil seguidores y yo nada más 200. Entonces, ¿qué puedo sentir? ¿Qué pasa? Diga conmigo, Ain Rat, envidia. ¿Por qué vino el ángel de la muerte y destruyó a Israel? Pónganle cuidado con lo que les voy a decir. Cuando David los contó, el Zohar nos enseña, ¿me están escuchando? El Zohar nos enseña que cuando admires a alguien, bendícelo. Porque si lo admiras y no lo bendices, le estás haciendo mal de ojo. Por ejemplo, las mujeres tienen esa costumbre. Tan bonita esa mujer, sí, pero las mujeres son implacables. Yo nunca he escuchado a una mujer que diga, la bendecimos porque es tan bonita. Empiezan a buscarle defectos, ¿sí o no? Ah, pero es operada. Ah, pero lo que tiene no es original. Yo nunca he visto un colombiano que diga, ese señor cómo ha prosperado, ¿no? Sí, sí lo dicen. Uy, ese señor, mire cómo está prosperando, pero a lo último, ¿qué dicen? Sabrá qué estará haciendo. Ese debe estar traqueteando, robando, y entonces lo empiezan a qué, hacerle mal de ojo y a maldecir, y eso destruye. Entonces, dice el Zohar que cuando tú admires a alguien, inmediatamente después de admirarlo, bendícelo. ¿Me están escuchando? Diga conmigo, bendícelo. Entonces, la bendición que va a hacer cuando uno admira a alguien, lo va a proteger. Porque todo lo que se muestra, si no tiene bendición, produce mal de ojo. No sé si me están entendiendo. Entonces, si el vecino tuyo tiene un carro más bonito que el tuyo, bendícelo. Amén. Entonces, mire lo que dice el Vigir Razón. Vigir Razón Mirpaneja, Donay Elohai, Be Elohella, Botay, Chetargileni, Betorateja, Betotbikeni, Mebisboteja, Bealti, Viene, Lidei, Gebelo, Lidei, Abón, Belo, Lidei, Nisayón, Belo, Lidei, Bisayón, Betarjikeni, Villeser, Arad, Betabikeni, Milleser, Atot, Bejot, Egisrit, Legistabet, Lat, Uneni, Ayón, Ubejol, Yon, Lejen ulejese ulerajamin beineja ubeinei hol roat begonleni
Hasadín Tobín Barú Atad Donai Gomer Hasadín Tobín Leamoy Israel. Esa oración ustedes la tienen en el, 20, en el capítulo, en, el, en la página número 27 del Sidur de Kabbalah. ¿Qué es lo que los sabios nos están diciendo ahí? Eliminar lo que está en nosotros que hace daño. Que sea tu voluntad, Señor Elohim, Elohim de nuestros padres, que tú me acostumbres a tu Torah y me hagas ser fiel a tus preceptos y no me lleves a las manos de ¿qué? Del pecado, la injusticia, la tentación y la vergüenza. Y que me hagas que me distancie a mí mismo de la inclinación al mal. Y me adhieras a la inclinación al bien. Y que fuerces mi voluntad para servirte a ti. O sea, la oración está dando orden que la voluntad nuestra sea forzada a guardar ¿qué? La Torah. Diga conmigo, el Yeser Hará. La mala inclinación, doblegarla a guardar la Torah. Concédeme en este día y todos los días gracia, benevolencia y misericordia ante ti, ante todos aquellos que me observan. Ojo. Y otórgame bondad amorosa. O sea que tengo que mirar al prójimo ¿con qué? Con amor y no con rabia. A veces nosotros miramos con rabia, miramos con sentimiento, con menosprecio. Bendito seas tú, Señor, quien concede bondad amorosa a su pueblo Israel. ¿Por qué se llama esto Vigir Razón? Porque esta es la oración para eliminar las fuerzas negativas que habitan en nuestro interior. Y ese es el cabro. ¿Por qué la Torah vino en piel de cabro? ¿De dónde sacan los pergaminos? Del cuero de cabro. ¿Y qué es el cabro? El animal. Y en encima del animal se escribieron los 613 mandamientos que están ligados con el Adán caído, que tiene 613 partes. ¿Aló? ¿Cuántos le alaban? Entonces, la Torah, ¿cuál es el fin de la Torah? Dominar el animal que está dentro de nosotros. Por eso es que Yohanan dice, el que guarda los mandamientos permanece en él. Permanece en él y él, y el Padre permanece en Elohim y él permanece en él. ¿Qué es lo que va a hacer la Torah en nosotros? Doblegar, someter la vieja naturaleza que está dentro de nosotros, que es nuestro ego. En pocas palabras, ¿para qué fue dada la Torah? Para matar el ego y hacer desarrollar el yo. Una cosa es el ego y otra cosa es el yo. El ego es el deseo de recibir, el instinto animal donde Satanás entrona. Y el yo es cuando ya yo quedo libre y el Eterno puede dominar mi vida y elevarme juntamente con Él a través de sus mandamientos. ¿Cuántos aplauden al Eterno? Ahora, cuando yo mando cosas malas, recibo cosas malas. Entonces ahora esta oración es para eliminar lo que otras personas me van a hacer a mí, a la inversa. A menudo atraemos personas negativas. Pues una persona que es negativa va a traer cosas negativas. Situaciones desfavorables. Nos encontramos en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Hacemos negocio con las personas equivocadas. Aquí obtenemos la capacidad de eliminar todos los sucesos negativos externos sin pedir que interfieran en nuestra vida. O sea que esta oración va a eliminar cualquier cosa mala que una persona puede estar pensando de mí o hacerme. O que las fuerzas espirituales quieran materializar en ese día. Yehir razón mil paneja, donay elohai, be elohai, abotaiche taxileni ayon, ubejol yon, bayon measei, fanin, umeasut panin, mi adan, rat, mi yeser rat, mi jaber rat, mi sajen rat, mi pega rat, mi ayin arat, umilachon arat, mi din cachet, umibaal din cachet, be inchehut,
Bembrit u Beinche y no Bembrit. ¿Usted cree que dentro de la sinagoga hay gente buena? ¿Usted cree que siempre el que está a su lado lo está mirando usted con buenas intenciones? ¿Usted puede confiarse que todos los que están en la sinagoga, los que están en el lugar donde usted se congrega, por el hecho de que van a un lugar y son Bembrit, son buenas personas? También tienen mal de ojo. Que sea tu voluntad, Señor Elohim, Elohim de nuestros antepasados, salvarme en este día y todos los días del hombre arrogante. De la arrogancia de un hombre malvado, de la inclinación al mal, o sea, el mal se le puede materializar de una o de otra forma, a través de un mal negocio, a través de un accidente, a través de un problema, de una compañía malvada. Alguien se acercó a usted y usted no sabe que es un malvado que le quiere hacer daño. De un vecino malvado, wow. De un suceso siniestro, del mal de ojo, de las palabras malignas, del juicio severo. ¿Qué es el juicio severo? A ver, yo cuando paso por el Palacio de Justicia, que ahora nos quedó cerquita, yo digo, Hasbe Shalom, Hasbe Dalila, que no me toque venir por este lugar siniestro alguna vez. Le toque a usted un juez corrupto, o tenga usted problemas con alguien que lo haga llevar a usted ante la justicia. De un oponente severo. Hay personas que no tienen problemas, pero hay personas que son problemáticas, ya sea un hijo de la alianza o no sea un hijo de la alianza. ¿A usted le garantiza de que todas las personas que están en una comunidad y que son hijos del pacto no tienen mal de ojo ni tienen envidia? A usted no le garantiza eso. Usted tiene que orar y desautorizar, y para eso tenemos tecnología para estar desautorizando, rompiendo y echando fuera todas las cosas malas. ¿Aplaudes al Eterno? Bueno, entonces yo creo que quedó superado, ¿no? Lo que somos es el resultado de lo que nosotros sembramos. Usted es la materialización de un montón de cosas que se sembraron. No necesariamente la estructura genética suya es buena, o la mía. Venimos arrastrando un montón de semillas negativas que se materializan con enfermedades, defectos físico, disfuncionalidad emocional, bipolaridad. Hay un montón de decretos que nuestros padres desarrollaron negativos, que la memoria kásica los está cobrando en nosotros. Y por ende nuestros padres también están sufriendo. Primera de Pedro 1:18. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de qué? De vuestros padres. El Eterno es generacional. Aquí Moche está diciendo, oye Israel, el Eterno, el bendito sea, hizo un pacto con nuestros ancestros, con nuestros padres. O sea que el Eterno es un Elohim generacional. Bueno, no sé cuándo me están prestando atención. Lo que nosotros, las cosas buenas que nosotros hagamos, van a ser mérito para que nuestros hijos sean bendecidos. Y muchas veces, no necesariamente portándose bien. Porque hay muchos de nuestros hijos que son bendecidos y no necesariamente se están portando bien. Es por los méritos de los padres, diga conmigo, avot. Hay muchos judíos en Nueva York que son requete contramillonarios y no guardan Torah, pero están recogiendo las berajot que dejaron sus ancestros. Ahora tienen la responsabilidad
deshacer buenas acciones para no dañar las bendiciones que le corresponden a las futuras generaciones. ¿Cuántos aplauden al Eterno? Entonces, ¿cuál es la puerta más peligrosa por donde entran las maldiciones que nosotros como hispanos tenemos que desautorizar? ¿Dónde es que se desarrolla más la maldición? Cuando nosotros vamos a ver, todas las enfermedades entran por África. Parece que ese es el... Parece que ese fuera el aeropuerto por donde entrara todas las enfermedades, chikungunya, esa vaina, esto, el ébola, todo el SIDA, todas las enfermedades más nefastas. Entran por el Congo, entran por Etiopía, entran por todo ese foco infeccioso que es África. ¿Por qué? Hay cosas que tienen una razón de ser. Cartográficamente, hay un rabino en el Twitter que me gané una Biblia pero no me la mandó. Hizo una pregunta. Después que le respondí, se hizo el gringo y no me mandó la Biblia. Te doy una Biblia. Si tú me dices por qué el segundo día el Eterno no le dijo y vio Dios que el séptimo día era, el segundo día era bueno. Y yo le dije, sencillo, porque en el segundo día, ¿qué era lo que había? ¿Qué había en el segundo día? ¿Qué había en el segundo día? Estudia a ver qué había en el segundo día. ¿Qué fue lo que creó el Eterno en el segundo día? A ver, léanlo, por favor. Y sigamos acá y ahora me dice, ¿qué fue lo que vio en el segundo día? ¿Por dónde no? ¿Por qué será que estos países tienen tanta maldición? ¿Usted sabe dónde fue a vivir Canaán? ¿Usted sabe dónde fue a vivir Can? ¿Usted no sabe quién es el papá de Nimrod? ¿Usted no sabe quién es Cus, que significa oscuro? ¿Todas las razas malditas de dónde vienen? De Can. ¿Y quién fue Can? Un inmoral. Y fue el papá de los egipcios, fue el papá de los babilonios, fue el papá de los de Misraín, fue el papá de la oscuridad y de todos los africanos. Entonces, cuando un gen malo quiere entrar, entra por África. O si no, entra por acá, por Venezuela, o entra por acá por estos países suramericanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una puerta que los hispanos continuamente abrimos para el aterrizaje de maldición y de demonios, que es la idolatría. Y Moche está diciendo, tenga mucho cuidado con la idolatría, porque eso genera ruina, miseria, pobreza, y como consecuencia, diga conmigo, es que sufrimiento, dolor, hambre y necesidad de todas las cosas. ¿Estamos o no estamos? Entonces, ¿qué es? Una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que hacer como hispanos es romper todo vínculo con la idolatría y cada día abrazar la Torah, abrazar los misbot, abrazar las fiestas del Eterno, abrazar el Shabbat, porque todas esas fiestas van a limpiar nuestro entorno y van a echar fuera toda maldición de brujería y de hechicería. ¿Cuántos le alaban? Bueno, ya estoy terminando, pero a mí me gusta mucho aplicar el Sidur. Por ejemplo, usted va a encontrar aquí una oración que quizás para algunos puede ser una tontería, pero es una oración muy importante. Mira lo que dice acá. ¿Cuántos se acuerdan de lo que dijo el Rabino Yeshua?
que los perros no pueden estar debajo de la mesa, los perros no pueden recibir lo mejor, sino solamente la migaja. Los perros que están debajo de la mesa solamente reciben las migajas. Y alguien que mire eso lo puede mirar como algo racista y despectivo, y no es eso. Para un cabalista, para un judío, un perro es un gentil. Y no es, no se está refiriendo despectivamente a alguien que sea animal, sino que la Torá nos habla del animal, que es la energía que solamente recibe para sí, pero no tiene deseo de recibir para dar. Cuando una persona solamente en la vida tiene el deseo de recibir, es un bajamí, diga conmigo, behemot, bestia. Y Pablo dijo, los cretenses, malas bestias, glotones, que solamente piensan en sí. Entonces la congregación que estaba en Creta era una congregación que tenía un nivel espiritual, ¿qué? ¿Alto o bajo? ¿Y cuando uno se da cuenta cuando una persona tiene un nivel espiritual bajo? Cuando solamente quiere recibir y no dar. Cuando una persona no entrega el diezmo, cuando una persona no ayuda a un rabino, y no es por presionarlo, cuando una persona es egoísta, cuando una persona le cuesta trabajo dar, todavía está en un nivel animal. Entonces, hay una bendición que dice acá, Barú atado nay elojeno meleja olanche lo aseni goy. Barú atado nay elojeno meleja olanche lo aseni goya. Bendito eres tú, Señor Rey del mundo, que no me hizo un hombre pagano. Y mire lo que dice aquí el rabino. Dice, en un nivel superficial esta bendición podría parecer discriminatoria. Por ejemplo, cuando uno escucha al rabino o nuestro rabino Yahshua decir, no está bien tomar el pan de los hijos del reino que es Israel y tirárselo a los perros. ¿La señora qué era? Sirofenicia. No era una Bene Israel. Era una pagana, pero estaba viniendo a pedir ayuda. Y el Eterno no está comprometido, el Padre no está comprometido con darle la bendición a los gentiles, está comprometido es con darle a la bendición a los que están en la mesa comiendo Torah bajo pacto, que es Israel. Entonces, ¿están entendiendo? Dice, es un nivel superficial. Esta bendición podría parecer discriminatoria, porque alguno puede decir, no, pero ¿cómo así? ¿Será que Dios no me ama? Sí, Él te ama, seas gentil o Israel, Él te ama, pero Él está comprometido es con Israel, porque Israel hizo pacto con Él. Ojo, porque esto es para meditarlo bastante. Según la Kabbalah, la palabra gentil no tiene nada que ver con la afiliación religiosa de una persona. Mire lo que dice aquí la Kabbalah. Y por eso tenga mucho cuidado. Más bien es una palabra en código que representa a alguien que no tiene un deseo de recibir poderoso e intenso. Por eso que a mí me preocupa cuando yo estoy hablando de Torah, usted está hablando con otro, usted se duerme, usted habla con fulano, a usted no se preocupa por investigar, porque la persona que no tiene un deseo intenso de estudiar la Torah y recibir luz es un pagano. Y pagano no es que paga deudas, pagano es que no tiene deseo de conexión porque está en un estado animal. Entonces dice aquí el rabino, ¿están aprendiendo?
Más bien es una palabra en código, goin, que representa a alguien que no tiene el deseo de recibir poderoso, intenso la luz de la Torá. Esta bendición, al pronunciarla, si usted empieza a pronunciarla todos los días, va a desarrollar en usted un nuevo deseo de crecimiento espiritual interno y de transformación positiva. Entonces, cuando usted dice Barú, Atá, Donay, Elohim, Melej, Haolam, Cheloa, Zení, Goy, usted está diciendo, no quiero el espíritu Goy, quiero el espíritu de conexión. Entonces uno ve aquí gente dormida, líderes que se duermen, líderes que se desconectan. ¿Dónde está fulano? No, está haciendo negocios. Pero están dentro de la congregación, pero ¿están qué? Desconectados. Entonces, gentil no necesariamente para la cabala es alguien que es católico, sino es alguien que está desconectado y no tiene deseo de conexión porque está en un estado egoísta. Solamente quiere recibir para sí y no le interesa ninguna otra cosa más. Y estas son las personas que tarde o temprano van a recibir decretos rigurosos. Amén. Entonces, por eso se hace esta oración, para que usted bote esa mala energía de Goin y se vuelva un Yahudín con deseo de sentarse en el Shulhan a estudiar la Torah y arrebatar las bendiciones del Kadosh Baruj Hu. O sea, esas personas que son soñolientas, mire, que pescan. Algunos ya me miran así. Yo voy a empezar a repartir donación de palillos ahora. Precisamente, están desconectados. Esas son clipas. Entonces, a mí me pasa eso, yo estoy leyendo la Torah. ¿Sabe qué me dice la clipa? Duérmete, estás cansado. Y engaño a la clipa. Está bien, voy a dormir. Duermo 5 minutos, me levanto, distraigo a la clipa, le hago creer que voy a dormir, tomo agua, me tomo una pastilla, y agarro el sidur, y cuando agarro el sidur dura una hora orando y se me va el sueño. Y después para dormirme, ¿qué problema? Porque me conecté otra vez. ¿Me hago entender? Porque son fuerzas espirituales, ¿me hago entender? Y nosotros mismos tenemos que batallar con esas clipas y echarlas fuera. ¿Cuántos aplauden al Eterno? Bueno, yo creo que ya estamos terminando. Ya, ¿han aprendido algo hoy? Entonces, aquí queda claramente, diga conmigo, como consecuencia. El mismo lo tase, no hagas, es no tener contacto con todo lo que es idolatría. Tenemos que aprender cada día a ser kosher. Bueno, pero yo ya no entro en los restaurantes chinos. Desde que a mí me dijeron que la comida china era tan rica porque agarraban el ratón, manteca de ratón, con razón que mi esposa me decía a mí, los chinos, ¿por qué cocinan tan rico? Ala, todo les queda rico. Agarran la suegra que está muerta y la preparan y uno se la come y parece carne de bocado de cardenales. ¿Sabe por qué cocinan tan rico? Por la grasa de ratón que le echan a todo lo que ellos hacen. Amén. Qué rico cuando alguien puede comer kosher. Qué rico cuando alguien puede tener 2 neveras para los lácteos, para los...
Qué lindo cuando somos fundamentalistas en eso. Eso no nos va a traer ninguna cosa mala, nos va a traer son beneficios. Cuando separamos lo sucio de lo inmundo. Ah, no, pero el cristiano dice, no, ya todo fue santificado. Tiene una interpolarización bastante tremendo referente a todo esto. Y Chaulo dice que nosotros no podemos destruir el cuerpo, tenemos que cuidarlo. A veces Pablo se contradecía, porque decía cosas referente a los alimentos y después está diciendo, no, no hay que destruir el cuerpo, pero si el cuerpo uno lo destruye con lo que come. Entonces un día estos vamos a hablar de las contradicciones de Chaulo, amén, porque en una parte dice, la circuncisión nada es, y entonces ¿para qué va y circuncida a Timoteo? ¿Quién fue el que llevó a circuncidar a Timoteo? O sea, ¿se pegaba sus tabacos de marihuana Pablo o qué? ¿O será que hay un falso Pablo que por ahí aparece a ratos y después a un rato? Porque esa es otra. Porque esa es otra, ¿no? Dicen los historiadores que habían dos Pablo, uno que era el verdadero y otro que era un homónimo. Y Chaulo también, eso lo vamos. ¿Cuántos le gustaría venir a ese estudio? Ninguno dijo amén. Ahí están pintados ustedes como buenos cucuteños. ¿Cuántos les gustaría venir a ese estudio? ¿Ah? ¿Amén o amén? Ah, yo pensé que eran, que se habían vuelto cabritos. Ya estamos terminando porque Pablo en una carta dice. ¿Me están escuchando? Pablo en una carta dice a los de Tesalónica. Los de Tesalónico eran como medio naquitos, ¿sabían ustedes? Eran como medio naquitos porque no estudiaban. Creían todo lo que les decían. Los que eran más inteligentes eran los de Berea, eran más desconfiados. Porque los de Berea, cuando estudiaban a Pablo, a ver si lo que está diciendo este es verdad. Y dice que comprobaban por las escrituras, ya conmigo, la Torá, si lo que Pablo estaba hablando era verdad o era mentira. Y eso le gustaba a Pablo. Fíjense que Pablo no le mandó ninguna carta a los de Berea, porque no tuvo necesidad de exhortarlos porque tenían buena calificación. ¿A quién fue que les mandó más cartas? A los corintios, que eran inmorales, eran desobedientes, muy parecidos a ciertos por ahí. Y les mandó una carta de exhortación a los de Tesalónica porque ya ni querían estudiar, porque decían que ya Cristo venía. ¿Me hago entender? Y mire cómo se contradice Pablo. En Corintio está diciendo, el tiempo es corto. Y después en Tesalónica dice, hermanos, ¿quién les dijo que él ya va a venir? Ustedes saben que antes que Yeshua venga tienen que pasar ciertas cosas. Tiene que aparecer el hombre de pecado, el hijo de... Bueno, pero tú no estabas diciendo en Corintio que el tiempo era cerca y que no se casaran. Y ahora estás diciendo, estás regañando a los de Tesalonicenses, que ¿quién les dijo que él ya venía? ¿Aló? Esto está de meterse un tabaco en marihuana, ¿verdad? Qué cosa tan tremenda las epístolas. ¿Cuántos aplauden al Eterno? Y los de Tesalónica, como creían en todo, eran bien evangélicos, creían en todo. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! Los de Berea no. Los de Berea decían, no, hay que estudiar. Entonces, Pablo dijo, tenga mucho cuidado. Póngale cuidado como dice Pablo. Después eso lo vamos a ver en un estudio. Pero no estamos hablando mal de Pablo. Estamos hablando de que Pablo se equivocó en ciertas cosas, pero nunca dejó de ser buena persona. Buena persona era. Bueno, antes de conocer al Mashiach no era tan buena persona, ¿no? ¿Cómo será que el Eterno le tuvo que poner un aguijón para poderlo controlar? Entonces no era tan buena persona.
porque le puso un aguijón, porque Pablo era violento. Ese sí era mal geniado. Ese sí era mal geniado. Ese sacaba la espada y te mataba. Ese te mandaba a quemar, ¿o no? Ese te mandaba a meter. El rabino, antes aquí es buena gente contigo, amén. Entonces Pablo, en una de las cartas dice, ¿me están escuchando? No se dejen mover en su manera de pensar, ni por carta, ni por epístola, como si fuera nuestra. ¿Qué está dando a entender por carta o epístola como si fuera nuestra? Que ya, hermano Ascanio, las falsificaciones ya estaban corriendo con la firma y la autoría de Pablo. ¿Aló? ¿Cuántos aplauden al Eterno? Bueno, y ustedes saben que cuando leemos el Nuevo Testamento nos pasa lo mismo que a nosotros los colombianos con el narcotráfico. Todos estamos salpicados con el narcotráfico. Los políticos están salpicados, los almacenes están salpicados, usted ve todos esos moles grandes que hacen, vámonos para el Ventura, y usted cree que donde hay dinero para construir algo tan grande en una ciudad que está quebrada, entonces dinero de dónde. Entonces usted va, compra, come helados, compra una camisa, va Arturo Calle, va lo uno, y todo, ¿estamos salpicados o no del narcotráfico? ¿Estamos salpicados o no de la mentira de Roma? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando leemos las epístolas. Pero lo que sí es fidedigno es la Torá. Porque detrás de cada letra ninguna persona estaba. Dice que estaba, era puro fuego. Amén. ¿Cuántos le alaban? Devarim Hachem Hamevorá Leolam Baed. ¿Qué quiere decir? Que si no se ha vuelto loco, probablemente se va a volver loco esta tarde. Porque con el rabino Raúl no se sabe. Usted sabe que yo ando aquí con las pistolas y las epístolas, amén. Aquí se dice son verdades. Y si usted tiene algo más contundente, lo escuchamos. Bueno, Baruja Tadonai, Eloheinu Melech Haolam, Asher Bajar Mikoyamin, Benatan Lanue Torah, Torah Emet, Behaye Olam, Natan Betojeno, Baruja Tadonai, Notenja Torah. Amén. Démosle un aplauso al Eterno, el niño, y regresamos más luego a un comentario. Se va preparando el Liberto, se va preparando la esposa como premio de no venir, la vamos a dejar hablar. Se va a preparar Santi y la mamá, 2, 4, vamos, dale, ya regresamos. Shaddai emale ta'avat libo, magen v'tzina yiyeseh vivo, v'yaher oto v'yasher netivo, ligmor v'lishmor d'achrei Hashem. Súbanle, vamos.
pam 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 pam. Démosle un aplauso al Eterno. Chabá Shalom para todos. Estamos en el Chabá estudiando ¿qué? Torah. Para Chá, ¿cómo? ¿El qué? Consecuencia, le está diciendo el Eterno. Ojo pelado, pórtese bien. Amén. Bueno, vamos a poner a Santi. Agarra el micrófono, Santi. Jacobo. Y va a dar un comentario de lo que escuchó hoy. Un comentario de lo que le pudo haber interesado hoy en la parachá. Uno, dos y tres. Comience. Chabá Shalom para todos. Amén, Chabá Shalom. Y nada, pues la parachá del día de hoy. Hablé duro. La parachá del día de hoy me enseñó muchas cosas referentes a lo que es debemos hacer nosotros como judíos mesiánicos que somos. Cómo debemos cumplir paso a paso nuestros misbot, nuestros mandamientos y seguir más que todo lo que ya fue estipulado antiguamente en el después de la entrega de los mandamientos. Uh-huh. Esa parachá nos enseña a que debemos seguir cumpliendo, sí, que no debemos basarnos en antiguos, en cosas que modificaron para conveniencia de otras orientaciones, otras filosofías, sino debemos basarnos en la Torá. No debemos ser goyim, y por eso es que nosotros debemos seguir permaneciendo y creyendo en que todo es posible bajo el Eterno y bajo sus preceptos. Y como Él cumplió, como lo dice, debemos seguir cumpliendo el pacto que Él ha hecho con nosotros. Amén. Bueno, muchas gracias, Santiago. ¿Usted todavía llama a Santiago o San? Santiago, ¿no? Jacob. Bueno, esto vamos ahora a dejar que hable la mamá. Amén. A ver si va a hacerle caso a Chaulo. La que esté casada, quédese como está. Y la que esté soltera, quédese como está. A ver. ¿Qué fue lo que más le gustó de la parachá, hermana María del Pilar Hernández Fernández? Blanca del Pilar. Ah, Blanca del Pilar, perdón. La tierra prometida es... Hable duro. La tierra prometida, o sea, todos de pronto estamos, como dicen por ahí, tras la búsqueda de un sueño, de algo que le estamos pidiendo al Eterno, esa tierra prometida. Y a mí me llamó mucho la atención en la parachá de hoy, desde el capítulo 10, 16 en adelante, cuando dice, no te presentes ante el Eterno con una actitud desafiante. Necesitas otra circuncisión, que es la circuncisión del corazón. Uh-huh. Esa palabra me tocó porque muchas personas en una cajal o en una sinagoga, en una iglesia, están pidiendo las bendiciones, las dádivas del Eterno. Pero ¿cuántos están dispuestos a obedecer sus mitzvot? ¿O cuántos estamos dispuestos a obedecer mandamientos, a obedecer preceptos y a obedecer lo que el Eterno nos dice? Entonces, en consecuencia, depende de mí ser bendecida o no ser bendecida, de nadie más depende, no depende, como usted dijo ahorita, del rabino Raúl Vargas, no depende de esta congregación, depende de mí, porque uh-huh. El Eterno, yo ante el hombre puedo aparentar, pero ante el Eterno estoy completamente desnudo y yo debo ser un vaso transparente para Él. Entonces, como dice por ahí, por sus frutos los conoceréis. Hay personas que quieren tener cosecha, pero la semilla, así siembren, así diezmen, la semilla se la lleva el saltón, el pulgón, porque no está siendo obediente a la Torá. Entonces, me llama la atención que en el versículo en Devarim 11:13, él dice, tendrán cosecha en primavera, tendrán cosecha en verano y tendrán cosecha en otoño. Primavera es Nisan, las primicias de Nisan. Shavuot, la primicia de la cebada, y en Tisri, la semilla de los frutos. O sea, si yo no obedezco, pues yo no va a tener cosecha, y yo necesito cosechar, porque yo necesito tener
mejor calidad de vida, yo necesito estar cada día mejor, yo quiero que lo que el Eterno me ha prometido se vea en mí, pero solamente de mí depende. Entonces, para mí, como hemos venido hablando estas parachá, no hay otra clave, no hay otro secreto que la obediencia al Eterno. Así es, amén. Vamos a permitir que mi mamá hable, que si mi mamá habla, dice cosas muy buenas. Cuando cuente tres, mamá, todavía no. Ella es mi mamá, démosle un aplauso a mi mamá. Esa habla duro. Cuando cuente tres, ¿listo? ¿Ya le enfocaron a mi mamá? Póngase de pie, mamá. Pégales ahí una regañada bien buena. Uno, dos y tres, canónigo. Comienza a hablar, canónigo. Bendiciones para todos mis hermanos. ¿Está qué? Un Shabbat Shalom. Está configurada. Espérese un momento. Espérese un momento, mamá. ¿O puede echarse para acá y le agarra el foco para allá o qué? Pégase el micrófono a la boca cuando cuente tres. Bueno, mientras le nivelan el... ¿Listo? Uno, dos, tres. Comience a hablar ahora sí, mamá. Shabbat Shalom para todos. Amén. Mis hermanos. Muchas bendiciones y deseo que todo el tiempo la congregación esté así como está hoy. Entendí de lo claro que... soy muy mala para entender porque ya estoy un poquito vieja. Hable fuerte, mamá, que usted habla fuerte. Pero entendí que si guardamos los mandamientos, tenemos bendiciones en el Creador. Fuerte, más fuerte, una, eso. Que si tenemos, si guardamos mandamientos, ahí sí, tenemos todo con el Creador. Que nunca nos separemos de la palabra así de Él. Así es. Que nunca nos separemos de la Torá, porque eso es bendiciones que Él nos trae. Amén. No creamos en dioses ajenos, solo lo adoremos a Él. Así es. Bueno, por el momento. ¿Qué pasó? Y usted siempre que habla, regaña y todo, que hoy está como callada. Y todo el mundo está diciendo ahí que hable tu mamá, que nos regañe, que nos diga algo. Háblele fuerte. Pues entendí que también es tener un compromiso con Él, ¿no? Así es. Que no dejar la casa de Él sola. Así es, regáñelos. Ajá. Que traigan papel higiénico, aunque sea. Que tengamos un compromiso con Él. Déles duro, duro. Palo corrido, déles. Que tengamos un compromiso con Él. Que así como Él nos da, nosotros también le demos a Él. Así es. Que la casa del Creador nunca la dejemos sola. Se escucha, ¿no? Porque tengamos necesidades, porque no podamos venir, que siempre estemos con Él. Como dijo Ageo, yo necesito santos en nuestra congregación. Amén. Yo necesito que la congregación esté llena. Amén. Yo necesito que todos los hermanos se preocupen, vengan, se congreguen. Vengan a oír la palabra. A veces, pues no tenemos para el bus o para el taxi, pero hagamos un sacrificio. Amén. Que lo que el Creador nos da, le demos a Él. Así yo es. Muchas veces le digo a mi hijo: hijo, no tuve para diezmar, pero yo espero la prima y yo, él lo puede decir. O espero algo de la cooperativa. Papi, aquí están tus 500, aquí están tus 600. Ahí está, mi mamá me diezma, se da cuenta y ustedes no. Eso sí, es lo que le está diciendo mi mamá. He sido muy fiel con el Creador en ese sentido. Si no lo puedo mensual, pero cuando me dan mi prima, primeramente está Él. Así es. Entonces yo les pido, el diezmar es muy importante, el dar, hacer la obra, no criticarnos unos a los otros, amarnos como Él nos ama y servirle a Él. Amén. Bendiciones para todos. Gracias, mamá. Oye, hablando de los diezmos, anoche yo me frustré con un hermano que me contó un testimonio. Hay una señora que salió de acá de la congregación, que es medio bruja,
y agarra a la gente y la embauca y le saca dinero. Y dice él que él fue a ese lugar y cuando fue a orar, porque tenía un problema, le dijo la señora, bueno, ¿cuánto va a pactar? Porque Dios se mueve con él, con si usted le da, si no, Dios no se mueve. ¿Cuánto va a pactar? ¿El 50, el 20 o el 10? De entrada le dijo, para que reciba el milagro tiene que poner por lo menos cuánto, el 50%, el 20%, ¿cuánto va a poner? Y me dice él que en ese lugar no se enseña Torah, sino que se baja un espíritu y se mete en una persona y la persona le profetiza a todo el mundo y va mucha gente de dinero. Y póngale cuidado. Y una de esas discípulas de ella vendió una casa. Vendió una casa aquí al lado, detrás del Éxito. Imagínense cuánto vale una casa ahí. 2,000 y punta de millones. Y sagradamente sacó 250 millones y se los llevó. Y dice el rabino, y es verdad porque el amigo mío fue el que les llevó el dinero que le mandó esa señora. Yo digo, wow, no lo puedo creer. Una señora que está enseñando mentiras, haciendo brujería, engañando, no está enseñando Torah. Y lo más tremendo fue que se fue de aquí haciendo daño, hace como 15 años. Es una bruja. Y aquí que a ustedes se les da Torah, ¿qué problema para que den el diezmo? ¿Me están escuchando? Ascanio, todo, ¿me están escuchando? ¿O se quieren ir para allá? ¿Y acá entonces por qué no diezman? ¿Y por qué no pagan la cuota de sostenimiento? Entonces eso es lo que yo digo, donde se les da Torah, buena Torah, la gente no es fiel como debe de ser. Y donde hay engaño, donde hay manipulación, donde hay brujería, la gente por el hechizo da y la gente es engañada y manipulada. A ver, ¿quién era el otro que iba a hablar? Vayan preparando su ofrenda para ganar tiempo, amén. A ver, Heliberto, suéltese ahí, le vamos a dar premio por no venir, lo vamos a dejar hablar de premio. Si se pone de pie mejor, que así lo ven y saben y lo fotografían y todo y ya lo reconocemos y todo. Shalom, bendiciones para todos. Bueno, sí, shalom. De esta parachá me llama la atención que tiene titulado como es que ¿por qué? Es que, ¿por qué nos sucede tantos problemas en la vida? Son porque la misma Torah dice el Señor en el verso 1, en el verso 12 dice, ustedes están escuchando estos estatutos, guárdalos y obedézcanlos. Cuando nosotros leemos la Torah, pues estamos, como dijo el hermano, viceversa, estamos hablando de ser judíos mesiánicos, de guardar la Torah. Debemos obedecer en todo, por muchos motivos, la Torah. Ajá. Hay muchos mandamientos o misbok que nos manda el Señor a través del profeta Moshe cuando lo dio en el monte Sinaí. Mire para allá. Que dice, si lo haces o lo guardas o lo obedeces, tendrán, ajá, estas bendiciones. ¿Qué bendiciones tendremos? Una buena familia, un buen trabajo, una buena economía, unos buenos hijos y unos buenos vecinos. Amén. Todo eso concluye. Entonces, ajá, dice, te bendeciré. Dice, le bendeciré el cuerpo, porque estaba hablando de la simiente, la semilla de los hijos. Le bendeciré las ovejas, el fruto de sus manos. Así es. Cuando nosotros obedecemos la Torah, diezmamos, como dice nuestro Roe, diezmamos, pactamos, traemos ofrenda, traemos sedeká. Porque todo eso tumba decretos, tumba las maldiciones cuando las desobedecemos.
Entonces, todo eso nos ayuda a subir de nivel. Entonces, el consejo en esta mañana, en esta paracha, es que sigamos, no, por muy problemas que hayan, mire, nosotros venimos de Venezuela, había problemas, nuestro paso allá, pero estamos, a veces nos alejamos por un tiempo, pero no que estamos descarriados, estamos, oramos, pero siempre nos hace falta la venida acá, porque siempre yo lo he dicho, no con, lo digo con mucho orgullo, para nuestro Raúl Vargas. Amén. Él es mi padre espiritual, aquí conocí raíces hebreas y todo lo que he aprendido me lo ha dado el Eterno a través de este siervo. Muchísimas gracias. Gracias. Shabbat shalom, bendiciones. Amén, gracias. Todaraba. A ver, la esposa. Mire, tiene, el Señor le dio una esposa. Le dio una esposa a buena gente porque es judía de la provincia de Ocaña. De Santa, Santa. Tremendo, mire. Pura huicha. Ahora, suéltelo para allá, mire. Shabbat shalom, bendiciones. Amén. Que el Eterno los guarde y los bendiga. Bueno, doy toda raba al Creador porque estoy nuevamente acá. Bueno, la parachá de hoy se nombra Ekep como consecuencia. Amén. ¿Cuáles consecuencias? Que si obedecemos la Torah, recibimos bendiciones. Si guardamos los mitzvot, los mandamientos. Y si no los guardamos, pues lo que nos va a traer son maldiciones. Amén. Tenemos que, dice la palabra, que el que siembra para la carne cosecha muerte y el que siembra para el rúa cosecha vida. Entonces, según lo que sembremos, eso vamos a recoger, bien sea vida o sea muerte, según como nos portemos, como obedezcamos. Si guardamos Torah, tenemos vida. Amén. Amén. Gracias. Un aplauso. A ver, párese ahí el pequeño gigante Zaqueo. Párese ahí, párese para acá y dé un apunte. Usted que siempre viene a las parachas. Lo bueno del hermano es que él siempre viene a las parachas. Chaulo Catán. ¿Sabían ustedes que Pablo era bajito? Pero eso le decían Chaulo Catán. Sí, era chaparro, pero tenía un carácter. Chalón para todos. Duro, duro, hermano Alejo. Chalón para todos. Se da cuenta que está allá en la Junta de Acción Comunal, fuerte. Bueno, chalón para todos. Ajá. Que el Padre Celestial los continúe bendiciendo, porque estar en la casa de nuestro Padre es una bendición. Siempre que nosotros venimos a la casa de nuestro Creador, encontramos una, duro, buena, duro, una buena bendición. ¿Y cuál es la bendición? Que porque eso el Señor nos dice que cuando nosotros estamos en la Torah, cumplimos con la Torah, buscamos la Torah, escudriñamos la Torah y la Torah nos da cosas buenas para nuestra vida. Si nosotros aprendemos a guardar los mandamientos, este es un mandamiento, estar en la casa de nuestro Padre Celestial escudriñando la Torah, porque lo que estamos haciendo es estudiando una parte de la Torah. Y en esto nos habla el Señor, que cuando el Señor más le dio, duro, Chaulo, súbale cuando volumen, el Señor le dio usted los mandamientos a los hijos del Señor, a los hijos de Israel, le dijo, si cumplieres con mi pacto, que es lo que no se cumple hoy en día. La mayoría de personas no cumplimos con el pacto que hicieron nuestros padres con el Señor en el monte Sinaí, donde fue dada la Torah escrita en, con el dedo de nuestro Padre Celestial. Entonces, glorifiquemos al Señor en este día, digámosle Padre de la Gloria, nosotros somos sus hijos, somos su creación, somos sus 600 miembros que le ha colocado en nuestro cuerpo, bendícenos Padre Celestial, y toda maldición que hemos heredado de nuestra madre Eva y nuestro padre Adán, la echamos por tierra en el nombre poderoso y santo de nuestro Machí Israel, porque él fue el que vino y cargó con todas las maldiciones que nosotros heredamos de nuestros padres por desobedientes. Amén y amén. Eso, así, amén. Bueno, estamos dándole oportunidad a la gente. Démosle ahí, a, se parece al cantante, a DVD, mira, DVD. Póngale ahí la musiquita mientras. Póngale musiquita ahí mientras. Mientras preparamos al otro expositor. Todavía no, espérese que le van a. A mí me gusta mucho este niño sefardí, porque tiene una gracia, mire. Para que fuera hijo de Liberto en los pellosos para él. No lo
mostraron, no. Ay, no. Bueno. Mire, y la gente piensa que los judíos todos son blancos, americanos, ¿eh? ¿A quién se parece ese ahí? ¿Cómo es el nombre tuyo? No, el judío. ¿De Judá? Ah, bueno, esto que yo mío, de Judá. Bueno, ahí está, póngase de pie, por favor. Shalom, hermanos, bueno, de verdaderamente que aquí en esta casa también conocí yo la Torá, y pues sin ella no somos nada, no lo podemos apartar de la Torá. Verdaderamente que cuando una religión no tiene la Torá es mentirosa, miente. Y eso es lo que nos ha puesto Yahshua, que todas estas religiones que lo que he aprendido acá hoy de aquí en Casa de Salvación, que todas las religiones que se han apartado de la Torá son mentirosas, no hay verdad en ellas. Y viendo lo que dice Apocalipsis 6:7, que de la tribu de Judá son 144,000, y de ahí todos de la tribu de Rubén 144,000, y uno escudriña la Torá, y en la Torá uno no encuentra que de los testigos de Jehová 144,000 no aparece por ningún lado, ni los adventistas, ni los pentecostales, nada de eso aparece por ningún lado. Entonces nos damos cuenta que cada día la Torá fue impartida a los hijos de Israel, a nosotros, a los hijos de Jacob. Ahí no aparecen los adventistas, los mormones, nada de ellos aparecen por ahí por ningún lado. Entonces, ¿quién le miente a quién? Uh-huh. Y si no tenemos la Torá, hermano, estamos perdidos. Sí. Tenemos que llevar la Torá, porque la Torá es la única. La Torá es la Torá. Y es la verdadera. Con ella tenemos entidad allá arriba, y tenemos entidad con nuestro Mesías, que es Yahshua, nuestro rabino. Entonces, la invitación es para todos aquellos que están detrás de las cámaras, en los teléfonos, en YouTube, viendo a nuestro líder Raúl Vargas. Hermanos, que no nos apartemos de la Torá, porque si nos apartamos de la Torá, verdaderamente estamos fritos. Así que, mis amigos, los invito que sigamos en YouTube a nuestro líder y las enseñanzas de las raíces hebreas aquí en Casa de Salvación Bellezúa. Muchas gracias para todos ustedes. Bueno, hay una persona acá que es mi esposa, siempre. Muchas gracias. Démosle un aplauso. Gracias, varón. Aquí hay una persona, se prepara mi esposa, que siempre cierra con broche de oro. Aquí hay una persona que dice que los judíos son morenos. Claro, hay judíos etíopes, hay judíos árabes. Es más, les quiero decir una cosa y nadie se va a ofender. Los judíos europeos no son conversos. Porque hubo un pueblo por allá en Europa que hizo una conversión. Y empezaron a multiplicarse bastante rápidamente, y salió lo que se llama el judío askenazí. Diga conmigo, judío europeo. Y son hijos de conversos. Los que somos originales son los sefardíes, los españoles. Bueno, originales en el sentido de etnología, ¿no? No de culto, etnología, de piel, de ADN. Pero fíjese que la gente piensa que el judío es el que es de color blanco y tiene apellidos europeos, y eso es falso. ¿Aló? Bueno, vamos entonces a darle oportunidad a la madre de este lugar. ¿Cómo se llama? A mi esposa, la esposa del rabino, que dé un comentario, que dé un apunte para despedir la paracha, y se van preparando con el macer, con el diezmo, con las ofrendas. Amén. Puede ponerse de pie un ratico para... Uno, dos, tres. Con ustedes está ahí la rabaní.
Shalom, bendiciones para todos. Bueno, la parachá de hoy, Ekev nos enseña básicamente el no idolatrar, el no vivir una vida de idolatría. Y desafortunadamente nosotros, los que estamos aquí en Occidente, estamos en una gran desventaja, porque pues hemos nacido en religiones paganas y nos han enseñado desde siempre el Cristo, mucho evangelio, y hemos tenido que romper. Mucha gente no lo entiende, pero Baruch Hashem, por el conocimiento, por la sabiduría de la Torá, la que nos está llegando la luz ahora, de a poco, gracias al Eterno por la vida de mi esposo, que ha decidido dedicar su vida para romper, aunque las luchas son muchas. Y en este momento, pues primero le doy las gracias al Creador, pero también le pido a esta comunidad que no se canse de batallar, que respalde la obra, que respalde el ministerio, que respalde el rabino, pero más que nada, que guarde Torá. Debemos romper ciclos de vida, herencias generacionales, pero no en vano estamos aquí. Y los que quedan es porque tienen un espíritu de valentía. Tenemos que ser aguerridos, fuertes. Esta paracha nos enseña que en cualquier momento nos podemos echar a un lado, en cualquier momento, y más porque no hemos roto mucha herencia de idolatría, podemos seguir en la idolatría aún creyendo que nosotros tenemos la razón, y pasar por encima de las autoridades establecidas. Yo quiero contarles una historia, si me permite el rabino, que estuve leyendo sobre la paracha, que recordemos que la paracha de la semana pasada nos hablaba del primer párrafo del Shema, y esta es la segunda parte del Shema. Pero en la primera parte del Shema, recuerdan que en la Segunda Guerra Mundial hubo pues 6 millones, un holocausto, 6 millones de judíos que perecieron, y creo que fue más. Lo que pasa es que todavía hay fosas comunes que aún no se han encontrado, y que aún así el enemigo ha querido distorsionar y desaparecer todo lo que ha pasado con nuestro pueblo. En un tiempo, en uno de los monasterios en Cracovia, me perdonan si no pronuncio bien y si de pronto se me olvidan cosas, pero el rabino Eliezer Silver, él dedicó su vida a rescatar los niños que quedaban en ciertos lugares después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto. Y en uno de estos sitios era un monasterio donde estaba el sacerdote Hugo. Él llegó a rescatar los niños que le habían dicho que en un monasterio en Cracovia habían 30 niños judíos dentro de los niños que estaban en ese monasterio. Entonces él fue a hablar con el sacerdote Humberto y le dijo, pues, que así de lleno, deme 2 minutos y yo lo reconozco. Y el sacerdote le dijo, ¿cómo se le ocurre si ellos llegaron cuando estaban pequeños? O sea, ¿cómo va a reconocer los niños en 2 minutos? Entonces él le dijo, deme los 2 minutos y yo reconozco los 30 niños, sí, Alice. Y el sacerdote le dijo, está bien, mañana lo espero. Entonces dijo, a la hora de la comida están los 100 niños ahí y usted los va a reconocer. Y al otro día vino él, a la hora del almuerzo, estaban los 100 niños pendientes de curiosamente, del rabino Eliezer, y empezó a cantar el Shema a grito, a pulmón. Los 30 niños inmediatamente gritaron, mamá, mamá. ¿Cómo se dio cuenta? El sacerdote no sabía, pero él sí sabía.
que a todo judío se le enseña cuando amanece y cuando anochece el Shemá. Y cuando fueron a ser desprendidos de su madre, su mamá cantó el Shemá con su hijo, y eso fue lo último que se les quedó a ellos en la cabeza. Entonces, ¿qué nos enseña esto? El Shemá son palabras. El Shemá es convicción de que el Eterno es uno y que tenemos que tener a Él en nuestra vida para que seamos bendecidos. Y no nos aparten de nuestra mamá, que es la Ruaja Codés. Que el Eterno les bendiga. Amén. Así es. Shema Israel Adonai Eloheinu. Tremendo, ¿no? Escucha, Shema. Ishma, escucha. A veces no escuchamos. ¿Por qué dice el Eterno? Escucha, Israel. ¿Y a quién le dio ese mandamiento, Israel? No, el cristiano a veces no entiende eso. A Yahshua le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante de la Torah? Dijo, Ishma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eja. Entonces, Yahshua no puede ser Dios, no puede ser el papá, porque él dijo, oye Israel, el Señor uno solo es. Yahshua es el Mashiach, el ungido. Y nosotros creemos que el Mashiach ya estaba en la preexistencia con el Padre, pero no podemos decir que es el Padre. Es una herejía. Amén. Es el Mashiach. Amén. El ungido, el que nos viene a ayudar. Donde el Padre se ha materializado. La agencia de rescate es el Mashiach. Pero la Torah es para amar al Padre. El propósito no es idolatrar al Mashiach. El Mashiach es un medio para alcanzar un fin. ¿Qué dijo el Mashiach? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Nadie viene a quién? Entonces, ¿el Mashiach qué nos vino? ¿A formar una religión para que lo idolatraran a él o llevarnos al Padre? Entonces, por eso los judíos no caminan con los católicos ni con los cristianos, porque quieren ponerlo a adorar a Cristo. Y fuera de eso, un nombre más pagano, ¿para dónde? Porque Cristo quiere decir sol. ¿Aprendieron hoy? ¿Aprendieron? Baruch Hashem, den un aplauso al Eterno. Al Kadosh Baruj Hu, al Borei Olam. Y honramos al Mashiach, lo honramos, lo respetamos, lo amamos. Bueno, ¿estamos listos entonces? Vamos a presentar nuestro diezmo, nuestro maser, nuestra sedacá. Si ustedes tienen contribución para la radio, ayuda para la congregación, les hacemos saber a todos los que están en las naciones que pueden llamar por lo de la pulsera. Sebastián, dice que te van a llamar. Levanten todos el maser. Llevarejeja, Donai Bismereja, Yaera, Donai Panabeleja, Villejuneja, Yisada, Donai Panabeleja, Bellaceleja, Shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, que Yahweh ponga en ti misericordia, bendiga tu entrada y tu salida, ahora y para siempre. Por los méritos de Yahshua, nuestro Mashiach. Amén. Shabbat Shalom, Javerín. Eso, nos fuimos con la música. Mordejai, ¿quién está por ahí? A ver, tiremos un pasito con Mordejai. ¿Sí está? Rabina, viene Mordejai, un pasito ahí. ¿Usted no ha visto a la Rabina danzar? Duro, duro, vamos. אבל הכל משתנה פתאום וזה בסדר אני לא אשם כי זה רצון השם אני הולך לא רואה את הסוף מאמין שיהיה רק טוב אני קטן כן אני קטן והתמונה גדולה וכל מה שקורה זה סבבה לא
מפחד משום דבר, כי אני בידיים של אבא, של אבא שלי. אני רוצה היום, אבל הכל משתנה פתאום, וזה בסדר, אני לא אשם, כי זה רצון השם. אני הולך לרואה את הסוף, מאמין שיהיה רק טוב. אני קטן, כן, אני קטן, ואת מבינה.